está. Muy buenas noches, buenos señores y señores. El torneo que elevará la categoría de la arte marcial mixta en Bolivia. La primera edición de Medicine Fitness Tower MFT1. Es un honor para mí haber sido invitado para presentar yo, Badir Rocha, sido invitado para presentar este torneo que promete mucho y seré su servidor para presentar las peleas de la noche. No podemos empezar este torneo sin agradecer primero a nuestros auspicios oficiales, las bebidas isotónicas Activity Corcel de línea deportiva de ropa femenina, productos Felmedia, sistema de luz y sonido de Soul Eventos y un saludo especial a Ignacio Fitbull Trauma Center. Así, ahora sí, damos inicio a la primera edición de Madis Fitness Tower con la primera pelea amateur de la noche. Paquetá de 70 kilos. Voy a llamar en corne azul. Fernando Segovia. Para meterse al juego, se ocupa muchos huevos. Quiere ganar dinero. Arrímese al terreno. Fernando Segovia y la equipo Team Gang Stekuli. Peso 69 y 800 gramos de la ciudad de Santa Cruz. Llevan clavo pura metralleta. Ando jalando el que me mira, me saca la vuelta. El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga. Mi vestimenta, el mero estilo del Pachino. Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino. En la bocina, pura rola de Chalino. Arriba de la troca, tiro mo por el camino. Relacionado, conectado, con influyentes mexicanos y colombianos, buenos clientes. Por mis padres americanos, sangre caliente. En terreno californiano, levanto verde. Suenan los rayos, todos entre en acción. Con los fierros tocamos matar y leer y de rumbo. 30 segundos y tumbamos el cantón. El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón. Ando con accesorios, cuidando el territorio. Mi power es notorio. En la esquina roja, pesando 69 kilos y 700 de la ciudad de Santa Cruz, del equipo de la casa de peleador, Adelmo Scherer. Árbitro a cargo Cristian Nova, y esta pelea está monitorada por el servicio médico azul.
Señores, esta es una pelea amateur. Está totalmente prohibido los golpes en la parte posterior de la cabeza, en la columna cervical, en la columna dorsal y en la columna lumbar. Prohibida los codos y las rodillas y el ground and pound. Bienvenidos a este torneo Madness Fitness Tournament. Estamos ya arrancando este torneo con la primera pelea. Ya fueron dadas las palabras de agradecimiento a todos los auspiciadores, en especial a Fitbull por dejarnos poner aquí el octágono para la pelea. Quiero dar de una vez la bienvenida al gran comentarista que tengo a mi lado. ¿Qué tal, Felipe Villalobos? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ya empezó la pelea? Buenas noches, Brian. Muchas gracias. Estamos dando inicio a nuestro evento con la primera pelea amateur. Tenemos a Fernando Segovia por un lado de la escuela de Gangsters y a Delmo Scherer, equipo de la Casa del Peleador. Y bueno, pues vemos una pelea interesante, que un peso de 70 kilos, ¿no? Están intercambiando golpes y tratando de llegar a la humanidad de Segovia. Lo vemos a Delmo bastante fatigado, si se puede decir así, tratando de... La ansiedad de la primera pelea, ¿no? La ansiedad de estar aquí en el torneo. Claramente hay que explicar que las reglas del combate profesional no te permite utilizar ningún tipo de protección en las piernas, sin embargo, porque son patadas que no son a nivel profesional, ahora en base a la protección, o basándonos, mejor dicho, en la protección de los peleadores, tienen esta, bueno, en fútbol le diríamos canilleras, ¿no? ¿Cómo es que le llaman acá? En realidad sí son canilleras, sí, como lo acabas de decir, son por el hecho de ser peleas amateur, pueden usar este tipo de protección para proteger más al peleador, ya que son peleadores que se están iniciando en la competición de este tipo de eventos. Y también la regla, ¿no? También son un poco más limitadas para ellos. Bien, aquí podemos ver que está, la verdad, que bastante intensa la pelea, ¿no? Está tratando el jugador Fernando Segovia, o el peleador en este caso, muchas patadas, ¿no? Así es, vemos a Segovia tratando de llegar a la humanidad de Adelmo con unas low, también tratando de intercambiar golpes con el striking. Y bueno, pues lo vemos, creo que por ser peleadores principiantes, están haciéndolo muy bien. Sí, se puede percibir, ¿no?, la ansiedad que tienen antes de dar cada golpe, pero claramente se puede ver que están tratando de hacer lo suyo, ¿no? Sí, así es, un poco ansiosos, pero sabemos que al transcurrir el tiempo de la pelea, y ellos van calmándose, podemos ver quizá al principio un poco de estudio por parte de ambos peleadores, y vemos que Adelmo acaba de llevar a Segovia en el piso, una posición de 100 kilos, tratando de dominar la posición, ¿no?, y tratando de trabajar también para poder castigar a Fernando Segovia. ¿Cómo se puede escapar, profesor, de esa posición tan complicada en la que se encuentra ahorita el peleador? Bueno, lo más importante que puede hacer el peleador es que conservar un poco la calma, tratar de entrar a la guardia, al peleador que tiene encima, y poner, digamos, los pies en las caderas, en este caso. Bueno, en este caso salvado por la campana del primer round. Así es, primer round salvado por la campana, y bueno, esperemos a ver qué le dicen la esquina a sus peleadores, qué instrucciones van a recibir ambos peleadores. Sí, a ver, yo sé que es muy precipitado, profesor, decir que ya tenemos un favorito para esta primera pelea, pero sin embargo la experiencia que usted tiene le puede dar un poquito de un ojo clínico de decir cuál cree usted que va a terminar llevándose la victoria en esta pelea. ¿Puede ser? Bueno, me parece, a nivel personal, la opinión que te puedo dar es que ha sido una pelea muy pareja, ambos peleadores han estado estudiándose, tratando de llegar con el striking. Podría darle un poquito más de crédito al peleador Adelmo por haber llevado al piso a Fernando Segovia y tratar de dominar la posición, y terminaron en este caso el round en esa posición. No me quiero meter en su ámbito, profe, pero a mí también me dio la percepción de que Adelmo salió un poco más guapo, ¿no? con un poco más de tranquilidad y con ganas de aferrarse a la victoria desde el primer round. Vamos a ver qué es lo que sucede, seguramente ya por empezar el segundo round. Así es, ya está, en este segundo round estoy seguro que vamos a ver un poquito más de acción. Ya los peleadores se han estudiado y ya han recibido quizás nuevas instrucciones de su esquina. Vamos a ver quién es el que toma la delantera, de momento se van midiendo.
moviéndose por el octágono. Otra vez la delantera la toma Adelmo. Sí, podemos ver a los peleadores manteniendo un poco la distancia. Ahí está. Creo que quiere llegar, mantener la pelea de pie. Y Adelmo vio que se sintió quizá un poco presionado por el tema del striking de Segovia y decidió llevar al piso. Ahora vemos a ambos peleadores tratando de ganar la posición y vemos a Adelmo ahora en una posición de montada castigando con el ground and pound, que es el golpeo a ras de lona en esta ocasión, y tratando de mantener la posición. Una posición complicada, ¿no? Al ahora principio un amber, una llave de brazo, y creo que Segovia está buena. Estaba en una mala posición, creo que supo recuperarse Adelmo la situación en la que se encontraba. Sí, justamente estaba por decirle, ¿no? El arma que utilizó Adelmo al finalizar el primer round fue la que terminó al final, en el comienzo de este segundo round, casi costándole no poder salir de esa posición tan complicada, ¿no? No supo aprovecharla y ahora lo vemos pues con la espalda hacia la lona y Segovia tratando de trabajar y dominar a Adelmo en esta ocasión. Profe, al principio cuando vimos varias patadas, ¿usted se imaginó que iba a ser un duelo que se iba a terminar dando en la lona? No, la verdad yo pensé que iban a preferir mantenerse de pie e intercambiar golpes. Pero bueno, estamos en artes marciales mixtas y sabemos que cualquier rato un peleador puede cambiar su estrategia de acuerdo a la propuesta de su... Y Adelmo está aprovechando la posición para conectarle aproximadamente 3 o 4 golpes de manera directa en la cara al peleador Fernando. La verdad que bastante difícil esa posición en la que ha quedado, ¿no? Así es, vemos ahora a Adelmo tratando de neutralizar los golpes de Segovia, ¿no? Abrazándolo para no dejarlo trabajar. Segovia en la guardia completa ahora, dentro de la guardia completa, tratando también de utilizar el ground and pound, el golpeo ras de lona, para finalizar a Adelmo. Claro. La posición que le permite a Adelmo es cuando estaba arriba del peleador Fernando, le ha permitido conectar 3 o 4 golpes que lo ha dejado un poco groggy a Fernando ahí abajo. Obviamente trata de salir, pero creo que la posición ventajosa que tiene Adelmo le da la posición ahí para unos buenos golpes, ¿no? Así es, y también, bueno, vemos a Adelmo que con la espalda hacia la lona tampoco no deja trabajar a Segovia y va buscando las sumisiones también, ¿no? En una posición, hay, como te comentaba, ahora vemos a Adelmo en una posición de un triángulo y está bien conectado. Posiblemente se puede acabar esta pelea. Vemos a Segovia desesperado por salir. Se va a acabar el segundo round. Aparentemente tendremos un tercer round. 10 segundos. Y vemos nuevamente, otra vez salvado por la campana. Adelmo nuevamente no pudo finalizar la pelea. Pero creo que vemos en esta ocasión ya a Adelmo con un poquito más de puntos para que se ha llevado en este round. Pareciera, profe, que el cansancio también está siendo parte de lo que es esta primer pelea, la ansiedad de querer llevarte la victoria. Me parece que se equilibró un poco en este segundo round, ¿no? Al final de la pelea, claramente teníamos a Adelmo arriba del peleador Fernando, pero este consiguió hacerle una llave, usted la citaba, yo no me voy a meter en su campo, citaba una llave que lo puso en peligro, ¿no? A Adelmo, justamente todo lo bueno que hizo en el segundo round casi se le fue por la borda. Creo que Segovia pudo trabajar bien en esas situaciones y salir de esas situaciones incómodas, ¿no? Pero ahora, bueno, vamos a un tercer round y vamos a ver qué es lo que proponen en esta ocasión. Sí, muy buena técnica utilizada en el triángulo justamente por el peleador Fernando. Vamos a ver qué es lo que nos espera en este tercer round. Así es, vemos que ambos peleadores, por ser una pelea amateur, nos han demostrado una muy buena técnica, buen desempeño en las aulas y, bueno, que siga el combate. Vamos a ver qué es lo que nos conlleva entonces este tercer round. Empieza otra vez la delantera, la lleva Adelmo buscando ahí conectar. Ya vemos a ambos peleadores cansados, con los cuerpos también un poco sudados. Eso también complica al momento de luchar. Cuando llegan en el piso, ya los cuerpos empiezan a rebalarse. Entonces es un poquito más complicado llevar esa situación. Pero vemos a Segovia tratando de llegar a la humanidad de Adelmo. Buscaba conectar buena high kick, ¿no? Ahí buena respuesta, ¿no? Sí, buena respuesta. Bajó la guardia y aprovechó para conectarle 2 golpes, ¿no? Así es, y Adelmo, que no se quiere quedar atrás también, ¿no? Sintió el embate de Segovia y quiso responder también con lo mismo.
Bien, buena pelea la que estamos viviendo en el torneo Sportmap. Sí, la verdad es una buena pelea, buena técnica que podemos ver de ambos peleadores, ya un poco cansados, pero Segovia también tratando de presionar a su rival. Ahora buen sí. Intercambio de golpes por ambos peleadores. Empezaron a conectar los buenos golpes en el Sport Madness Fitness que tenemos aquí. Segovia tratando de llegar con las low, técnicas de pierna a las partes bajas de Adelmo. Adelmo lo vemos cansado ya. Queriendo provocar también. Queriendo un poco, provocar, ¿no? Sí, haciéndole la psicológica, ¿no? Para que baje la guardia, claramente. Un truco que ustedes seguramente conocen muy bien, profe. Sí, a veces los peleadores tratan de afectar psicológicamente a su rival con una sonrisita quizá o alguna seña, ¿no? Pero también a veces también puede jugar en contra eso. No puede ser que el peleador llegue a confiarse mucho y su rival lo sorprenda. Ahora vemos que Segovia presiona a Adelmo contra la jaula y logra llevar al piso. Pero vemos también a Adelmo que trata de entrar en una llave de guillotina, presionando, Segovia tratando de salir de esa situación incómoda también. La caída no fue favorable, ¿no? Si bien al momento de agarrarlo y llevarlo al suelo lo consigo, ahora el que está encima es el peleador Fernando Segovia. Así es, Adelmo en esta ocasión pudo capitalizar bien la situación y ahora lo vemos en una posición de montada, golpeando a ras de lona con el ground and pound, utilizando los puños y tratando de mantener la posición. Sí, se nota que Fernando también está aprovechando la posición para ganar un par de respiros ahí, ¿no? Y de poder colocar algún golpe directo, aprovechando la posición, obviamente, de defensa que tiene ahí Adelmo. Así es, Segovia, lo vemos desesperado por salir de esa situación muy difícil para salir. Y bueno, mientras te están golpeando también es difícil de llegar a pensar y poder buscar la forma de salir de ahí. Sí, acaba de conectar un golpe con derecha justamente entre la cabeza del peleador Adelmo, está aprovechando la posición que tiene, ¿no? Sí, vemos que se nos acaba el tercer round y bueno, para mí una difícil decisión que para los jueces que van a tener en esta primera pelea de nuestro evento. A ver, si usted, profesor, tuviera que dar el veredicto, claramente no nos vamos a meter en el campo de los jueces, para eso los hemos traído aquí, pero si usted tuviera que decir quién fue el victorioso en esta primera pelea de este gran torneo que estamos viviendo, ¿diría qué? Bueno, Brian, la verdad que en esta ocasión me parece que Adelmo hizo un mejor trabajo al llevar al peleador Segovia al piso. Pudo dominar un poco más en el piso. Segovia, por su parte, también hizo su trabajo, pero creo que me voy más por Adelmo en esta ocasión. Bueno, Adelmo fue la decisión del profesor. Vamos a ver cuál fue el resultado de los jueces. Vamos a esperar también la presentación por parte de el árbitro para ver quién es el ganador de esta primera pelea del Madness Fight Tournament en su primera edición aquí en el Fitbull junto con el profesor Felipe Villalobos. Estamos esperando el veredicto de la primera pelea. Así es, esperando el veredicto de la primera pelea, pero recordarle que también en esta rama de eventos de combate manejamos también un dicho que es muy cierto: no dejemos la pelea en manos de los jueces para que sea una victoria. Es correcto. El ganador de la esquina roja, Adelmo Chávez. Entonces es el ganador de esta primera pelea del Madness Fight Tournament. Es correcto. Es correcto, me parece correcta la decisión de los jueces, una pelea muy interesante, una propuesta muy, muy buena por ambos peleadores, buenos prospectos, vemos que tienen buena técnica y sabemos que más adelante pueden convertirse en buenos profesionales en este deporte. Una pelea bastante entretenida, ahí cuando estamos viendo que le están haciendo el primer plano al ganador y también a su contrincante junto a sus profesores. Qué importante esto, profe, el respeto, ¿no? No, importante, porque no solamente por ser un deporte de contacto quiere decir que no haya un poco de empatía entre ambos peleadores, respeto tiene que haber. Bueno, a veces hemos visto, ¿no?, que la situación se escapa de la mano por ambos peleadores, quizás por la ansiedad, pero siempre vemos que después de una pelea hay esto, el respeto, es lo más importante. Algo que no debe faltar y digno de reconocer. Bien. Acabamos de vivir entonces la primera pelea de este gran torneo, como lo decíamos. Nos vamos preparando para la segunda pelea.
obviamente también esta será una pelea preliminar, pero profe, con el condimento especial de que es una pelea de mujeres. Así es, la verdad que muy rara vez lo hemos visto acá en eventos de MMA, una pelea ya de mujeres. Me parece excelente que se esté dando este tipo de pelea ya en nuestro evento, para abrir más el campo y darle más oportunidad a las mujeres, ¿no?, en este deporte. Sabemos que también gustan de este deporte muchas mujeres. Sin lugar a dudas, ¿no? El hecho de incluir al no hace que uno debilite el lugar. De la noche tiene como protagonista dos. Que formen parte de este gran deporte lo hace mejor, ¿no? Claro que sí, concuerdo con todo lo que usted dice. Bueno, vamos a dejar la presentación de esta segunda pelea a nuestro gran colega. La pelea entre Adriana y Elina Balcázar. De la equipo tenía que todo pesó 57 kilos y 50 gramos. De la ciudad de Cochabamba, Adriana Lerdemann. Por otro lado, en la esquina roja de la academia, equipo Fusio Team, pesó 54 kilos y 800 gramos, de la ciudad de Santa Cruz, Elina Balcázar. Árbitro de encargo, señor Cristian Noval. Esta pelea está siendo monitorada por el Servicio Médico Azul. Peleadoras, quiero una pelea limpia. Está totalmente prohibido los golpes en la parte posterior de la cabeza, en la columna cervical.
en la columna dorsal y en la columna lumbar. Totalmente prohibido los golpes bajos, está totalmente prohibido los codos y las rodillas. Quiero una pelea limpia, a sus esquinas. Nos preparamos para ver la segunda pelea de este gran torneo del evento Sport Madness. Uy, empezó fuerte, profe. Creo que es característico de las mujeres, lo hemos visto en anteriores eventos a nivel mundial. Creo que las mujeres son más decididas, la veo que son un poco más aguerridas. A lo que vinimos, como se dice. No, ¿no? A lo que vinimos, vamos que te doy. No, un intercambio directo de golpes sin estudiarse, directo a hacerse daño y a querer finalizar esta pelea lo más rápido posible. Veo, profe, sin meterme mucho en su campo, que Lina está buscando esperar, ¿no? Está esperando lo que pueda hacer la peleadora Adriana. Un poco más de técnica a la hora del golpeo, ¿no? Sí, vemos a Elina Balcázar un poco más tranquila, más relajada, moviéndose en el octágono, escogiendo sus golpes. Vemos a Adriana Ledesma, que entró un poquito más ansiosa. Acaba de conectar un buen golpe Adriana. Me parece que la dejó quieta Elina. Vamos a ver si termina reponiendo. ¡Uy, qué fuerte! Buen derribo. ¡Qué fuerte, buena! Muy buen derribo por parte de Elina Balcázar. Ahora tratando de dominar la situación. Vemos en una posición de media guardia, manteniendo la calma, tratando de fatigar a su oponente ahí en el piso. Inmóvil, ¿no? Inmóvil. Adriana Ledesma tratando de escuchar lo que le indica su esquina para poder salir de esta situación. En este momento de la pelea, profe, uno escucha cuando está ahí en el octágono lo que le recomiendan los profesores de afuera. Es muy importante en el entrenamiento que realiza cada peleador, en los sparring que realizan, siempre tratar de escuchar a tu esquina. Es muy importante. A veces hay peleadores que quizás por la poca experiencia que tienen, terminan realizando todo lo contrario a lo que te dice tu esquina o lo que has entrenado. Pero es bien importante entrenar eso también, la concentración y que enfocarte. No se pierda nunca, ¿no? Que no se pierda nunca ese oído a la voz de la luz, porque claro, uno metido seguramente tratando de hacer lo mejor de la técnica practicada, se puede estar obviando algún movimiento, ¿no? Correcto, a veces los nervios también te engañan. No olvidemos de que son peleadores amateur, están iniciándose recién en esto. Y vemos a Elina tratando de buscar una llave de brazo, pero creo que no le va a alcanzar el tiempo. Al menos consiguió zafarse al final del round. Vamos a ver cómo termina en este segundo round esta pelea, pero bastante interesante, ¿no? La verdad es que me pareció un poco más intensa incluso que el primer round de la primera pelea que tuvimos. Así es, bastante intensa la pelea de ambas peleadoras y muy interesante también la propuesta de ambas. Vimos a Elina Balcázar un poquito más calmada y supo utilizar bien sus movimientos y sus golpes. A pesar de que se vio en una embistión de la peleadora Adriana, Elina supo controlarla, me parece, y justamente lo que comentábamos cuando se acababa este primer round, profe, supo darle la vuelta o zafarse por lo menos de esa llave que la tenía pegada a la lona, ¿verdad? Así es, también es muy importante apegarte a la táctica que has planeado con tu esquina, ¿no? Es muy importante eso, ver y poder hacer lo que has planificado en todo tu entrenamiento. Bien, se viene el segundo round. Hay que aclarar que este round, por ser mujeres, se pelea solamente de 2 minutos. Está por empezar el segundo round. Vamos a ver qué es lo que nos depara este round, profe. Así es, veamos si es que cambian de estrategia las peleadoras dependiendo de lo que le haya indicado su esquina. Vemos a Elina ahora tratando de golpear con las low la humanidad de Adriana Ledesma. Ledesma por su parte tratando de alejar a Elina con una patada frontal. Elina tratando de llegar con un golpe llave y un directo. Intercambian golpes, ambas peleadores. Las dos conectaron, ¿no? Las dos conectaron golpes. ¡Uy! Excelente derribo por parte de Elina Ledesma. La verdad que maneja muy bien la técnica de grappling y de judo en esta ocasión. Vimos un embate por parte de Elina que logra llevar a la peleadora, Adriana Ledesma al piso. Profesor, justamente le iba a decir, podemos visualizar que las técnicas de ella son más de suelo, ¿no? Más de lona. Así es. Creo que por la situación que marcó Adriana Ledesma al fatigarse, al tratar de golpear a Elina Ledesma, supo capitalizar bien la situación y agarrar a Adriana Ledesma y llevarla al piso. Ahora vemos que se para darle la oportunidad de empezar de nuevo con las acciones. Uy, se pone más intenso, ¿no? Los comentarios desde afuera también. Y, ¡uy!
supo conectar, buen derechazo, ¿no? Buen derechazo, un buen golpe de cruzado por parte de Lina Le Balcázar, tratando de llegar a Ariana Ledesma. Nuevamente un cruzado y nuevamente un derribo por parte de Lina Ledesma, Lina Balcázar. A la peleadora Adriana Ledesma. Ahora vemos una posición de norte a sur. Bastante incómoda esta posición, sí, la verdad, para ambas peleadoras. Uy, se la puede ver bastante tocada Lina, ¿no? Así es, ahora vemos a Lina Balcázar en una posición de 100 kilos, tratando de mantener la posición, fatigando a su adversaria y buscando cómo sacar una sumisión y final del segundo round. Sí, la verdad es que en este round, profe, podemos decir que Adriana realmente se llevó la delantera y me parece que ya, pase lo que pase en el tercero, dado lo que sucedió en el round 1 y en el 2, ha tomado una buena delantera, ¿no? Sí, me parece que está en lo correcto. Me parece que en esta ocasión Lina Balcázar tendría que finalizar a su adversaria para poder llevarse la victoria. Caso contrario, Adriana Ledesma ha podido dominarla en los dos rounds, en mi percepción. Yo creo que al comenzar el tercer round, si es que la peleadora Adriana Ledesma no termina de liquidar esta pelea, Elina, por el cansancio que tiene, me parece que le va a ser complicado, no, dada la potencia que nos muestra la peleadora Adriana. Así es, vemos a ambas peleadoras que están muy bien preparadas. Vemos que el cardio todavía tiene un poco de gasolina en el tanque para poder seguir con las acciones. Eso nos dice de que ambas están muy bien entrenadas. Bien, comienza el tercer round. Justamente lo que decíamos, ¿no? Tiene que tomar la delantera de Lina para poder contrarrestar los puntos ganados en todo el segundo round por parte de Adriana. Así es, vemos a Elina Balcázar tratando de llegar con el strike. Buen cruzado por parte de Adriana Ledesma, tratando de llegar a la humanidad, y nuevamente con un excelente derribo por parte de Adriana Ledesma. Ahora vemos en una guardia completa a Adriana Ledesma tratando de trabajar en el piso. Elina Balcázar tratando de salir de esa situación. Profe, las energías que se gastan estando en el suelo, ¿no? Las fuerzas que hace uno en las piernas para tratar de alejarlos de la zona de impacto. Sí, la verdad que hay que estar muy bien preparado para poder llevar estas situaciones en una pelea. Te fatiga mucho, te cansa mucho, es mucha fuerza la que hace. Profe, algo que puedo ver característico de peleadores que son de la ciudad de Cochabamba es que al momento de golpear, golpean mirando hacia atrás, ¿no? O sea, uy. Vemos a Adriana Ledesma ahora buscando una llave de brazo y finaliza la pelea. Tenemos una ganadora en esta segunda pelea de la noche. Excelente performance por parte de Adriana Ledesma. Con una llave de brazo finaliza la pelea. Elina Balcázar, una guerrera, la verdad. Esperamos verla más adelante en eventos de esta magnitud. Gran llave, profe. Hábleme de la técnica a la hora de realizarlo. Bueno, vimos a Adriana Ledesma que llegaba a la humanidad de Elina Balcázar. Elina Balcázar tratando de manejarla por el striking. Creo que Adriana manejó bien la situación. Llegó con unos buenos cruzados de derecha. Y ahí aprovechó para agarrar a Elina y llevarla al piso. Ahí, una vez en el piso, buscó, vio que tuvo la oportunidad para finalizar con una llave de brazo. Qué importante saber esperar el momento adecuado y, claro, cuando llega el momento, ejecutarlo, porque claramente no tenía nada que hacer Elina, ¿no? Gran victoria por parte de Adriana. La verdad que cómo se desenvolvió en los tres rounds, me parece que la justa ganadora, profe, aunque ya sabemos, vamos a escuchar las palabras del presentador para darle seguramente paso a la que consiguió la victoria en esta noche, que nos referimos a Adriana Ledesma, procedente de la ciudad de Cochabamba. Así es, excelente performance por parte de ambas peleadoras. La verdad que lo hicieron muy bien. Mi felicitación a ambas escuelas. Por Rasmi Loki, de la esquina azul, Adriana Ledesma. El reconocimiento de su contrincante Elina Balcázar y también de su entrenador.
lo decíamos, lo importante que es el respeto, a pesar de que se reparten puñetes en el octágono, suena el ring, suena la campana y se acaba, ¿no? Se acaba, porque eso es justamente lo que se, de lo que se trata esto, ¿no? Así es, este es un deporte de contacto, pero no olvidemos que el respeto, el honor, la disciplina que estos peleadores también entrenan y trabajan el día a día, bueno, lo hacen notar también en el octágono, que no es solamente golpes, también hay respeto por parte de ambos peleadores. Profe, ahora se viene otra vez, siento decepcionarlo, ya no tenemos una pelea más de mujeres, por lo menos no de momento. Se viene Alejandro Talavera y José Marín. Otra vez volvemos a los rounds de 3 minutos, proveniente del equipo Home Gym de Cochabamba también, y José Marín de Santa Cruz, de Saitama Jiu-Jitsu, claramente el título de la escuela. Nos puede dar un prefacio de lo que va a ser la pelea, ¿no, profe? Así es, podemos ver a José Marín del equipo Saitama Jiu-Jitsu, una escuela bastante conocida, con buenos prospectos en las MMA, con muy buen futuro también. Y bueno, sabemos que maneja un excelente Jiu-Jitsu esta escuela. Vamos a ver. Yo decía que es un prefacio para lo que nosotros podemos ver, porque lo hablábamos antes de salir al aire, profe. Hay peleadores que por la técnica y por la, vamos a decir, por la educación deportiva que tienen, algunos tienden a ir más a la lona, algunos tienden a ser más strikers, como usted lo decía. Eso depende mucho de la formación también, ¿no? De cómo te has venido formando para ser un peleador de artes marciales, ¿no? Sí, la verdad que hay muchos peleadores que entran a las MMA ya con una base. Hay muchos que son boxeadores y deciden entrar a MMA, entonces bueno, les cuesta un poquito más adaptarse a lo que es la pelea de piso, ¿no? Pero como también hay peleadores de Jiu-Jitsu, que mayormente también los peleadores de Jiu-Jitsu les gusta incursionar en la MMA, porque pueden utilizarlo también el Jiu-Jitsu, ¿no? Pero también a la hora de intercambiar golpes en parado, también les cuesta un poquito. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a estudiarse, ¿no?, ambas escuelas, para saber de qué manera van a elaborar una estrategia. Como cualquier otro deporte, este necesita de estudio propio, estudio del rival, para también poder contrarrestar lo que pueda hacer mi contrincante. Así es. Este tipo de peleas siempre se da con cierto tiempo de anticipación. Se da tiempo para armar una estrategia y para conocer también a tu rival, para ver cuáles son su fortalezas y sus debilidades. Claro, este no es un evento simplemente que se prepara de la noche a la mañana, ¿no? Hablamos de un tiempo de preparación de al menos 3 meses, donde yo conozco a mi rival, conozco el peso, conozco dónde voy a pelear, qué voy a hacer antes de llegar a la óptima, pues, ¿no? Así es. Alejandro Talavera. Santa Cruz, de Santa Cruz, ¿no? Del equipo Homensin, pesando 70 kilos, de la ciudad de Santa Cruz. Alejandro Talavera. Lo que sea que te ayude para entrar mejor. Lo que sea que te ayude, la verdad, todo lo que pueda sumar, es bienvenido allá a la hora de una pelea. Para un peleador, la parte psicológica es muy importante. Trabajar esa parte también es muy importante, la verdad. No es solamente preparar el cuerpo, no es solamente preparar tu preparación cardiovascular, también es muy importante prepararte psicológicamente para llegar a una pelea en óptimas condiciones. Bien, ahí podemos ver ya en el octágono, escuchando la música que escogió el peleador, esperando por el segundo contrincante en la tercera pelea preliminar que tenemos
a la espera de la gran pelea de la noche. Así es, recordarte que por ser una pelea amateur, puedes utilizar este tipo de protectores en la parte de la canilla, y también las reglas son un poco más limitadas. Ni parado, ni cuando estén desenvolviéndose en el suelo. Hay ciertos golpes también en el suelo que no se pueden dar, ¿verdad? En la parte de la nuca, si no me equivoco, en la parte baja, no se pueden pinchar los ojos. Así es, hay diferentes reglas que, bueno, no, unas reglas que se manejan también en esta clase de competición. En la esquina roja de equipo Saitama Jiu-Jitsu de la ciudad de Santa Cruz, José Marín. El golpe que es prohibido también utilizar a nivel profesional, no golpear a nunca, golpe de codo, se llama el golpe de codo de 12 a 6, según la manecilla del reloj, que es el golpe de manera de descendente. Este golpe sí es muy peligroso y está prohibido. En este caso, por ser una pelea amateur, todo golpe de codo y todo golpe de rodilla está absolutamente prohibido. Música chaqueña para el cruceño José Marín, característica de Saitama de Jiu-Jitsu, característica de este peleador, profe, podemos decir que va a ser pelear en la lona, ¿verdad? Sí, lo que podemos deducir es eso, ¿no? De que este peleador va a tratar de llevar la pelea a la lona. Muy bien, otra vez las recomendaciones que nunca están de más por parte del árbitro. Prohibido agarrarse de la malla, si desean pueden chocar los guantes. ¿No chocó? No quiso chocar los guantes. Mira vos. Creo que también es una manera de intimidar a tu rival. Uy, se puede decir. Ahora sí chocaron, vamos. Que empiecen las acciones. Empiezan. Cuán importante, profe, es el movimiento, ¿no? Nunca ir, ahí está, lo que decíamos, ¿no? Creo que un grave error del peleador Talavera, querer llevar directo al piso a nuestro peleador José Marín. Vemos a José Marín ahora tratando de buscar una guillotina, atrapando a Talavera. Talavera, por su parte, tratando de aguantar y salir de esa situación incómoda. Una situación complicada desde el principio, profe. Así es, como te dije, en una ocasión, no solamente el hecho de estar con la espalda hacia la lona quiere decir que vas perdiendo una pelea, ¿no? También podés sacar una sumisión y podés llegar a finalizar una pelea. Claro, si no se llega a salir de la posición complicada en la que se metió Talavera, probablemente estemos hablando de una sumisión, ¿no? Así es, creo que en esta ocasión, para poder llegar a conectar un poquito mejor esa llave, el peleador Talavera debería tratar de meter un poco más a su guardia a José Marín. José Marín tratando de aguantar esta situación. Y vemos ahora a tratando de ligarse, ¿no? Talavera con una posición montada. Quedó arriba Talavera ahora. Sí, y se pudo librar, ¿no? Como te dije, no pudo capitalizar la situación José Marín. Y ahora vemos a Talavera en una posición de montada, tratando de... Algo que esperábamos, profe, que la pelea se desenvuelva en el suelo, y claramente está sucediendo así, ¿no? Así es, también recordarte que son peleas de MMA. Todos los peleadores tienen que especializarse en todo lo que conlleva una pelea de MMA, ya sea a ras de lona, jiu-jitsu, boxeo, kickboxing. Entonces, el hecho de que un peleador sea especialista en jiu-jitsu no quiere decir que el otro no le pueda dar pelea también. Claro, bastante interesante. Pude ver el movimiento vertical que decía, ¿no? El movimiento descendente justamente de los puños, aprovechando la posición. Ahora logra darse la vuelta. Así es, vimos a Talavera ese golpe descendente que manejó, son los golpes de martillo que se llaman normalmente. Y ahora vemos a Talavera tratando de buscar una llave de brazo. José Marín vuelca la situación y ahora queda en una posición provechosa, ¿no? Quizá un poco incómoda también, porque ahí puede llegar a una llave de triángulo. Decide cambiarla a una llave de brazo.
pero queda en una posición muy incómoda para poder ejecutarla. Bastante intenso este primer round, profe. Así ambos peleadores no quisieron estudiarse, vimos que fueron directo a las acciones, directo a buscar cómo finalizar. Ahora vemos a Marín arriba tratando de dominar la posición y logran pararse ambos peleadores. Quedan entrelazados, vemos a Talavera abrazando a Marín para que no pueda trabajar. Buscando llevarlo al suelo. Agarrándose de las jaulas, lo cual está prohibido. Estoy seguro que el árbitro Cristian Nova hizo un llamado de atención y lo va a hacer. Ahí está. Que es lo correcto. Justamente, ahí está, diciéndole, llamándole la atención por eso que como regla, profe, que usted decía, que no se puede tomar uno de la regla que tiene el octógono, de la jaula. La verdad que una pelea bastante interesante. Me sorprendió Talavera el querer llevar al piso a José Marín, la verdad. Rápida, ¿no? Creo que se tiene fe también en el piso. No he visto mucho por parte de Talavera en cuestión de su trabajo en el piso, pero vemos que se puede desenvolver bien también con el jiu-jitsu. Sí, me pareció bastante interesante que del primer movimiento, ¿no? No me dejaron preguntar, la intensidad de la pelea no me dejó preguntar, pero lo interesante, profe, y lo importante que es estar en constante movimiento en cuando ya está dentro del octágono en la jaula, porque claro, cualquier movimiento o situación de calma puede ser una situación de ventaja para el contrincante de que te conecte un golpe, ¿no? Así es, tenés que mantenerte siempre enfocado en movimiento, tratando de no dejar un blanco, de no ser un blanco para tu rival. Correcto. ¿No? Y bueno, como vimos, Talavera trató de buscar sumisiones en el primer round y veamos cómo se desempeña este segundo round. Uy, no le dio ni el brazo, ¿no? Empezó de una. Vimos a Marín que fue directo a querer noquear a Talavera con golpe de puño. Talavera supo capitalizar la situación y directo llevar al piso nuevamente a Marín. Me parece que si lo conectaba justamente con las intenciones con las que llegó, otra sería la historia, ¿no? Así es, pero Talavera pudo sobrellevar la situación. Y bueno, vemos a Marín que llega a salir de esa situación y quiere trabajar el ground and pound en contra de Talavera con golpe de martillo. ¿Esa acción de quedarse en el suelo es invitándolo a bajar al suelo? Así es, invitándolo a que una manera de guardia para poder buscar una sumisión, pero creo que no le funcionó bien. No le funcionó bien. Vemos a Marín que lo tiene bastante castigado a Talavera, castigando con el ground and pound. Me parece que puede llegar al final. Y se finaliza esta pelea. Tenemos un ganador. José Marín de Santa Cruz se lleva la pelea en esta ocasión. Buena pelea, mucha intensidad. Me parece que le resultó mal a la técnica que decidió Talavera, ¿no? Le jugó una mala pasada, profe. Fue claro, yo en los tecnicismos no me voy a meter, voy a dejar que usted nos explique qué fue lo que hizo mal Talavera. Sí, vimos que Talavera creo que se sintió bastante presionado por Marín en el striking y él al verse en esa situación quiso llevar al piso y en el piso ya no pudo capitalizar, no pudo desenvolverse de la mejor manera. José Marín pudo dominar, golpear y no dejó que Talavera trabaje, que piense, que pueda buscar una sumisión y logró finalizar con el ground and pound. Bien, la verdad que estamos viendo peleas bastante interesantes. En esta claramente hemos podido ver que el peleador del lado rojo, el peleador José Marín de la ciudad de Santa Cruz, se lleva claramente la victoria. Previo a que escuchemos el dictamen. Y 40 segundos por nocaut técnico. Para llegar por el árbitro, Cristian, el ganador es esquina roja, de la esquina roja, José Marín. Peleador de esta noche, José Marín, que se llevó la victoria. Se lleva una victoria y la verdad estoy muy impresionado con el desempeño de las peleas hasta el momento. Vemos que son peleas amateur, pero peleadores muy técnicos, han hecho muy bien su trabajo, sus esquinas, sus entrenadores, y vemos que tienen muy buen futuro.
para más adelante. Sabemos que van a seguir activos y la verdad contento con el desempeño. Es verdad. Profe, yo quiero tomarme unos minutos para agradecer aquí al Gimnasio Fitbull Training Center, quienes brindaron su establecimiento para agradecer, para hacer realidad esta noche, ¿no? El gran evento que estamos teniendo con Madness Fight Tournament en su primera edición. Pero también tenemos el agrado de contar con la presencia de Activate, que ya lo decíamos, nos refresca todo en este momento. Y los peleadores también están aprovechando de hidratarse con esta gran bebida, ¿no? Su bebida isotónica hidratante. También queremos agradecer a Corcel, que con su línea de ropa deportiva femenina, a MG Snacks, Frutos Secos y a la producción Film Media y Das Sound Event, que están haciendo posible este gran evento de Madness Fight Tournament. Ahora se viene, profe, la cuarta pelea. Una cuarta pelea, otra vez, tres rounds de tres minutos. Estos son peleadores que son preprofesionales, como lo decíamos, amateur. Rudy Flores, del equipo azul, de la ciudad de Sucre. Una así ciudad es, más tenemos, que se integra a este torneo. Así es, tenemos peleador de Sucre en esta noche. Rudy Flores, del equipo cazador, también con una pelea amateur. Sabemos que vienen bien preparados también de esta ciudad, unas buenas escuelas. Por otra parte tenemos a Antonio Díaz del equipo Fusión Team de la ciudad de Santa Cruz. Pelea que se va a llevar en la categoría de 57 kilos. De tres asaltos de tres minutos cada uno. En la esquina azul de la ciudad de Sucre, peso 57 kilos, equipo cazador, Rudy Flores. Vemos a Rudy Flores haciendo su ingreso a la jaula con su equipo preparándose. Estamos en el colocado de vaselina también. Es importante el trabajo que hacen también fuera de la jaula, el colocado de la vaselina para evitar cortes. Pelea también amateur, tres rounds de tres minutos, por uno de descanso. Aprovechar la oportunidad también, Brian, para invitar a los amantes de la MMA a la inauguración de la escuela Villalobos Dojo. Sí. Está abriendo sus puertas a partir de 14 de febrero. Díganos dónde, profe. Radial 13, entre quinto y sexto anillo. Ahí lo vamos a estar esperando, centro de entrenamiento en el que vamos a estar impartiendo clases de kickboxing, jiu-jitsu, MMA, boxeo y entrenamiento funcional. Profe, el próximo peleador en este torneo puede estar en su escuela, ¿no? Pero claro que sí, todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. No solamente para peleadores, sino también para las personas que quieran ponerse en forma. Estamos prestos para ayudar. Buenísimo, ahí entonces está la invitación dada por el profesor Villalobos. Mientras estamos viendo la presentación del segundo peleador, Antonio Díaz, en esta cuarta pelea de este torneo que vivimos aquí en Fitbull, a la espera de lo que va a ser esta cuarta pelea. En esta no tenemos ninguna descripción si son más de suelo o más strikers, pero seguramente en los primeros momentos, como en las anteriores peleas, nos lo van a terminar diciendo, ¿no? Así es, yo creo que van a entrar a estudiarse uno a otro, ver cuáles son los movimientos, cuáles son quizás los huecos que van dejando para ver por dónde van a ir ellos a atacar a su oponente. Muy bien. Vemos a los dos peleadores que están bien preparados. Sí, los dos peleadores, la verdad que en buen estado físico, de la misma contextura física, se lo nota, 57 kilos para ambos. Y ahí está la presentación del juez, Cristian. Peleadores, quiero una pelea limpia. Está totalmente prohibido los golpes en la parte posterior de la cabeza, en la columna cervical, en la columna dorsal y en la columna lumbar. Totalmente prohibido los codos y las rodillas. Son peleadores amateur. Y totalmente prohibido los golpes bajos y el bate estaca. No se pueden agarrar de la malla.
Quiero una pelea limpia. Si ustedes desean, pueden chocar los guantes. A su esquina. Muy bien. Las reglas han sido dadas. Suena la campana. ¡Uy! Algo ha sucedido. Vamos a ver. Cristian Nueva para las acciones. Le rompieron el guante al juez, ¿no? Se adelantó. Entraron decididos a finalizar el combate con el primer golpe. Ahora sí, ¿no? Ahora sí vale. Y bien, empezamos las acciones. Arriba, arriba. Antonio Díaz directo a querer llevar al piso al peleador Rudy Flores. Rudy Flores haciendo una buena defensa. Bastante intenso los primeros momentos de la pelea, profe. Buscando constantemente a Antonio Díaz llevarlo al suelo al sucrense Rudy Flores, pero no ha podido. Así es que quiso sorprender a Antonio Díaz. Uy, a Rudy Flores. Le quedó en contra esa patada, profe. Así es. Le pegó en contra ese movimiento y vemos ahora a Rudy Flores tratando de aprovechar esa situación. Antonio Díaz vemos que se perfila más para manejar un poco más el jiu-jitsu. Para manejar la pelea, quiere llamar la pelea al piso. Uy, casi terminó conectando las piernas sobre la cabeza, ¿no? Cuidado con el triángulo ahí, ¿no? Ya lo vimos antes. Así es, una posición bastante incómoda. Ahora vemos a Antonio Díaz que está buscando quizás una transición a llave de brazo. Se perfilaba para una llave de triángulo de pierna, pero la cambió a llave de brazo. Vemos a Rudy Flores tratando de salir de esa situación, levantando y jalando el brazo, lo propio, lo que tiene que hacer en esta situación para no exponer su codo. Y detiene Cristian Nova, detiene la pelea. Creo que una adecuada intervención, ¿no? Sí, recordemos que es una pelea amateur. Tenemos que cuidar a nuestros peleadores, tenemos que cuidar de que no salgan lastimados. Me parece un buen criterio del profesor, sí. ¿No? Cristian Nova, justamente, un knockout técnico, precisamente perseverando la salud de los peleadores. Así es, profe. Antonio Díaz con un excelente performance. Fue decidido a acabar la pelea del primer minuto, del primer segundo, y así lo hizo. Me pareció excelente. En otros deportes se nota, el habilidoso lleva más técnica en las peleas. También te puedes dar cuenta que desde el primer movimiento el que lleva más técnica, ¿no? Desde el primer momento, la forma en que ocurre tener, no estar en el suelo, y cuando estuvo en el suelo dar las vueltas, te da un poquito de indicio de quién puede llevarse también a la ventaja. En los primeros segundos de la pelea ya te das cuenta, ¿no? De lo que propone tu adversario. Y bueno, te toca trabajar sobre ello. Ver qué es lo que él quiere hacer en la pelea. Y bueno, me parece que lo que hizo Antonio Díaz en esta ocasión no dejó pensar a Rudy Flores. Fue directo a querer finalizarlo, fue directo a querer llevarlo al piso. Y Rudy Flores se vio sorprendido en esta ocasión. Me parece que la pelea más técnica que vimos hasta ahora. ¿O sí, no? Sí, me pareció que la técnica de Antonio Díaz fue interesante. Digo, la técnica, porque yo sé, usted corríjame, yo me puedo estar equivocando, pero fue el peleador más determinado que vi queriendo hacer algo desde el principio y lo terminó ejecutando, es decir, consiguió el knockout. Así es, ¿no? Así es. Me parece que técnico en el piso sí. Correcto. ¿No? Porque la forma en que él entró al principio, ¿no? A querer conectar a Rudy Flores, lo hizo un poco desordenado, se fue con poca técnica, pero con mucha fuerza, okay. ¿No? Ahora, en el desempeño ya que realizó Antonio Díaz en el piso, me pareció excelente, una buena técnica de jiu-jitsu. La transición que hizo de cambiar la llave de triángulo, que la tenía ya ahí prácticamente hecha, la cambió a una llave de brazo, y creo que fue una excelente decisión. Bien, vamos a ver qué es lo que nos depara ahora. La quinta pelea entre Ramón Melendres y Juan Baldas. Ahora el del equipo azul representa a la ciudad de Santa Cruz y el del equipo rojo representa a la ciudad de Sucre. Vamos a ver cuáles son las características. Seguimos con la siguiente pelea. GP, donde el ganador de la pelea se enfrentará con el ganador de la otra pelea esta noche en la modalidad de GP. Definiendo el ganador en el final de proceso de
de MFT, la pelea paquetada para 57 kilos. Damos. Ah, ya, 3 minutos. Ya. Damos la bienvenida a la esquina azul de la ciudad de Santa Cruz, 75 kilos del equipo Omejín. Ramón Meléndez. Un poco la tensión, profe. Si usted tuviera que volver otra vez a pelear, a meterse en un ring, ¿usted coge salir primero o segundo y por qué? Prefiero salir primero, ya que a veces la ansiedad de la pelea, quieres acabar de una vez con todo, quieres estar de una vez dentro de la jaula y poder hacer lo que has entrenado en todo tu campamento. Poder ponerle una carita de serio cuando está saliendo el otro y decirle: yo ya estoy aquí. Claro que sí, siempre ponemos una cara de serio. Bueno, en realidad creo que la situación amerita para poner una cara de serio, ¿no? La ansiedad, los nervios, la gana de llevarte esta pelea, el triunfo. Y bueno, también la gana de demostrarle a tu público que estás preparado para dar un buen espectáculo y también de demostrarle a tu entrenador de que no se equivocó al confiar en vos. Seguramente conlleva mucho trabajo propio, pero también del entrenador, ¿no? De mantener la mente en alto, de poder hacer que él llegue al máximo, a pesar de que no sea él mismo el que tiene que competir, ¿no? Así es. La verdad, mira, tengo yo una anécdota muy bonita. Fue en mi última pelea, precisamente, que en el campamento que yo estaba elaborando, estábamos haciendo con el profesor Carlos Bazán, de la Escuela Violencia, a la cual yo pertenezco y pertenecí siempre. Y bueno, el profesor Carlos Bazán nos estaba entrenando, estábamos en medio del entrenamiento, y yo sinceramente me estaba sacando, como se dice, la mugre en el entrenamiento, y de pronto el profesor me empezó a llamar la atención y me dice: Felipe, me dice, yo no sé qué es lo que te pasa, has estado flojo, estás haciéndolo mal. Y yo me puse a pensar y yo dije: ¿qué pasa? O sea, di el 100 en este entrenamiento, pero aún falta, ¿no? Y él resaltó el trabajo que estaba haciendo un compañero, el cual yo me di cuenta que estaba bien, el que estaba flojeando era el otro, ¿no? Y bueno, después ya sí me explicó. Estaba trabajándome psicológicamente. Claro. Quería pedirme más, me vio cansado y pedía un poquito más. Quería que dé no el 100, sino el 101%. Lo importante de tener una mente maestra y grande. Correcto, fue muy importante, la verdad. Y es muy importante el trabajo que hace tu entrenador con vos, tanto en el entrenamiento físico, en la parte técnico, como en la cabeza. Totalmente prohibido los golpes en la parte cervical. Un buen ejemplo en la vida y en el deporte siempre es necesario. Totalmente prohibido para ustedes los codos y las rodillas. Escuchamos las recomendaciones para esta pelea que se viene entonces entre Ramón Meléndez y Juan Baldas, aquí con el profesor Felipe Villalobos. Bien, estamos listos para dar acción a nuestra pelea. Vemos a Ramón Meléndez listo, Juan Baldas también listo. Chocan puños y empiezan las acciones. Constitución más grande, ¿no? 75 kilos cada uno, profe. Así es, ya un poquito más de peso. Sabemos que los golpes llegan con un poquito más de intensidad, con un poquito más de potencia. Y vemos ambos peleadores que fueron decididos al intercambio. Una patada no conectada, ¿no? Así es, Juan Baldas, que quiso presionar contra la jaula, tratando de hacer lo mismo. A Ramón Meléndez también tratando de alejar a Juan Baldas, ya que busca cómo abrazarlo para presionarlo contra la jaula. Lo frena con un jab. Juan Baldas lo vemos un poquito más fatigado, un poquito más nervioso, quizás ansioso, tratando de finalizar en los primeros segundos la pelea. Ramón Meléndez. Empezaron a conectar golpes, ¿no? Desde el primer intento, por lo menos están buscando arriba, tratar de conectarse de manera de cruzados. Uy, podemos ver el primer corte, profe.
en el pómulo izquierdo del peleador Juan Baldas. Así es, creo que Baldas se fue decidido, pero sin cuidar su guardia. Dejó unos huecos por ahí en el que Ramón Melendres pudo aprovechar y lo frenó. Sí. Llegó a cortar al peleador Juan Baldas. Uy, pareciera que hay un cansancio físico, ¿no?, en el peleador Meléndez, o no sé si será una técnica, pero agachó la guardia, bajó un poco también ahí la cabeza. Vamos a ver en qué termina esto. Sí, quizá un poquito más confiado en sus manos, en sus golpes. Vemos a Juan Baldas con ese corte que creo que no es significativo, ya que es en el pómulo y una zona sensible, ¿no? Sí, pero no amerita que paren la pelea. Bueno, que también tenemos que recordar que es una pelea de amateur, sí. Pero no es un corte que pueda estorbarte para poder realizar la pelea. No te está estorbando en la visión, entonces pueden seguir peleando. Juan Palda tratando de llegar, sí, a la humanidad de Ramón Melendres. Logra un knockdown. Es un golpe que lo lleva a la lona a Ramón Melendres. Intencionalmente, ¿no? Me parece que busca el peleador Meléndez hacer la pelea en el suelo, seguramente con alguna técnica de jiu-jitsu. Así es, creo que ambos peleadores fueron... O alguna técnica de suelo, ¿no? Fueron con todo desde el primer segundo y ya se los está notando un poco cansado. Sí, la verdad que se nota el rendimiento físico, ¿no? Al principio claro. Salieron con todo, golpes uno tras otro y ahora más medido, más a la espera de lo que pueda hacer el rival, ¿no? Así es, claro que también como son peleadores un poco más pesados, la carrocería que cargan es más peso, entonces pueden cansarse más rápido que otra. Sin lugar a dudas, estamos hablando aproximadamente de 20 kilos más que las anteriores peleas, ¿no? 55, 57 kilos eran las anteriores, ahora estamos hablando de 75. Entonces hemos subido el promedio, por lo tanto también el cansancio se puede reflejar, ¿no?, de una mejor manera. Así es, creo que vamos a dar finalización al primer round y así fue. Se disculpa Ramón Melendres por haber dado un golpe fuera de tiempo. Logra conectar fuera de tiempo a la humanidad de Juan Baldas. Cosas que a veces se pueden dar por los mismos nervios de los peleadores, ¿no? Pero creo que fue sin intención y muy correcto también Ramón Melendres al pedir disculpas. Sí, pide disculpas y más bien en este caso fueron bien recibidas, ¿no? Me imagino que con la calentura del momento, profe, claro, en este caso fue una buena reacción. Si hubiera habido una mala reacción, te digo, ¿cómo lo puedes culpar con las revoluciones que van? Y bueno, no se han dado casos en la que se lo devuelven el golpe. Lo hemos visto que lo han hecho los mejores. Por ejemplo, una pelea entre John Jones contra Cormier, se dio una situación parecida y casi se escapa de la mano del evento en esa ocasión. Claro, ¿quién diría que profesionales con... Uy, ¿qué pasó? ¿Dan por terminada la pelea nomás, profe? ¿Dan por terminada la pelea? ¡Juan Baldas! Melendres parece que estaba lastimado, alguna lesión que ha sufrido en el transcurso del primer round y su esquina decide tirar la toalla. Al parecer justamente, ¿no?, el brazo derecho es el que se está tomando ahí el peleador Ramón Melendres. Bueno, Juan Baldas, el ganador de la pelea entonces. Claramente el que había recibido un daño físico más significativo, tenía el corte en el rostro, estaba ya sangrando. Bueno, obviamente sangrar no quiere decir que estés perdiendo, pero por eso digo que el castigo más notorio lo llevaba el peleador que se terminó llevando la victoria, ¿no? Sí, con un poquito de suerte podemos decir, pero bueno, la verdad una lástima que haya sucedido este tipo de lesiones. Se dan en ciertas ocasiones. Bueno, es un deporte de contacto completo en la que los peleadores se arriesgan a este tipo de lesiones. Claro. Es más, para serte sincero, me pareció que en el último golpe, justamente donde ya no valía ningún, o sea, que no sumaba ningún punto técnico, me parece que es ahí donde se termina lastimando. Creo que fue ahí también. Y termina tomándose el brazo y ya al final no termina peleando. Bueno, las paradojas de la vida, ¿no? Paradojas de la vida y de este deporte que, bueno, como te decía, ¿no?, están expuestos a este tipo de lesiones los peleadores. Profe, a ver, hemos hablado técnicamente mucho sobre las peleas, pero cuénteme qué tal su experiencia en el evento. Cuénteme qué tal la experiencia de Sport Madness que le está regalando a la gente aquí en Fitbull con este
gran torneo que está haciendo por primera vez? No, la verdad, una gran experiencia, un evento muy bien realizado, la verdad, muy contento de que este tipo de eventos se estén dando más seguido en nuestra ciudad, en nuestro país, porque, bueno, da para que peleadores principiantes, amateur, se den a conocer, puedan estar en actividad, poder hacer un récord y poder perfilarse, ¿no?, para posteriores eventos, para posteriores peleas ya y llegar a ser profesionales. Este es un deporte emergente, pero que últimamente, como lo mencionaba, en estos últimos 6 meses han habido como, ¿qué?, 4 o 5 eventos, no sé, por ahí se me están pasando algunos, pero de manera importante, ¿no?, que televisado por cadena nacional, algunos salió en TV Sports, de recuerdo, así nomás, mencionando 2 o 3, el Invictus, el de Knockout, el, no sé, alguna, ayer hubo una pelea también, ¿no? Entonces, sí, tenemos varios eventos, gracias a Dios las cosas se están dando bien para nuestro deporte, vemos que hay eventos, eso quiere decir que hay gente que está apostando por el deporte, que está apostando por incentivar a que el deporte de la MMA en Bolivia crezca. Eso es muy importante para nosotros, es muy importante para los peleadores, muy importante para las escuelas que forman peleadores y que bueno, están de manera constante formando peleadores y necesitan eventos para mostrar a sus prospectos, para también, no solo para los principiantes, ¿no?, sino también para peleadores profesionales que necesitan también este tipo de eventos para seguir surgiendo, seguir armando un récord y quién sabe, quizás hasta buscar una posibilidad de pelear de manera internacional. Claro, es verdad. Nosotros, bueno, usted mencionaba que fue, vamos a decir, criado en las artes marciales mixtas por alguien que es bandera en las artes marciales mixtas en Bolivia, como el profesor Carlos Bazán, ¿no? Así es. Entonces, aprovecho para mandar un saludo, ¿no?, al profesor Carlos Bazán, a la Escuela de Violencia, a todas las escuelas de Santa Cruz que están siempre dispuestos, ¿no?, a participar en este tipo de eventos. Sí, lo importante que es participar, realizarlo y creer, ¿no? Creer que hay gente que todavía apuesta en un deporte que no sea el fútbol, que no sea lo que ya conocemos, como sabemos también que puedan terminar esas historias, ¿no? Mucha gente apoya el fútbol y, bueno, hace tiempo no tenemos alegrías en el fútbol. ¿Quién nos quita que si le damos mucha atención a este deporte que es emergente, no solo en Bolivia, sino en el mundo, ¿no? Sí, la verdad que podamos encontrar un gran campeón que nos pueda reconocer acá, ¿no? Me parece muy oportuno tu comentario con respecto a lo que decís sobre el tema de la diferencia que hay entre estos deportes, como decía, el fútbol, que es donde más están metiendo plata las empresas. Y no se fijan que quizá en deporte como este, como el deporte de la MMA o en otros deportes también amateur, tenemos excelentes deportistas que sacan el nombre de Bolivia adelante y no le damos la cobertura necesaria. Entonces, bueno, también que sirva de un llamado para todas las empresas que siempre están apostando por los eventos deportivos, decirles que también tenemos deporte, decirles que también tenemos referentes y atletas que están listos, que están haciendo buenos papeles y que necesitan de nuestro apoyo. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Y es, me parece que pertinente también, ¿no?, agradecerles y reconocer, el sueño de traer la franquicia de Sport Madness a Bolivia y poder empezar a realizar estos eventos, que tal cual, como lo decía usted, profe, terminan dando mal que mal la oportunidad o la ventanita que uno como profesional que quiere llegar a ser, como deportista que es, si vale el término, uno siempre sueña con llegar al profesional o por lo menos siempre ser el mejor, ¿no? Entonces, claro, cuando te dan la oportunidad de participar en un torneo como esto, es como participar en un torneo preliminar, digamos, un sub-20, un sub-23 previo a torneos profesionales, yo siempre comparándolo con el fútbol. Ajá. Entonces, me parece muy pertinente, muy bueno de reconocer y bueno, de apoyar, ¿no?, tal cual como lo decía usted, a las personas y a los empresarios que están poniendo ahí su ojo en los deportes. Me parece que si ponen su ojo en las artes marciales mixtas, no solo es un deporte emergente aquí en Bolivia, no, es un deporte emergente en el mundo, cada vez más. Si bien la franquicia de UFC, escuchás UFC, artes marciales mixtas, UFC simplemente es otra franquicia más dentro de las artes marciales mixtas, ¿no?, que todo el mundo conoce. Entonces, nada, simplemente invitarlos a que sigan creyendo en esta clase de proyectos y estamos a la espera de la pelea que se viene entre Rolando Flores y Joao Meneses, ¿no?
¿Es esta? Así es, Rolando Flores de la ciudad de Cochabamba, un peleador bastante conocido en Cochabamba, con bastante experiencia. Tenemos a Joao Meneses también del equipo Fusión Team de Campo Verde, Brasil. Campo Verde, ahora tenemos Brasil. Una pelea a nivel internacional. Es verdad, tal cual. Me parece que una de las características principales, profe, no sé por qué, persona que es de Brasil, es bien instruido, por lo menos ha tenido cierta fase de su entrenamiento en artes marciales en lona, en el suelo. Jiu-jitsu. O de jiu-jitsu. El jiu-jitsu brasilero es un referente, ¿no? Ya a nivel mundial, a nivel MMA, ¿no? En las MMA sabemos de que todo peleador tiene que manejar el jiu-jitsu, tiene que aprender el jiu-jitsu, como sea. Cuando estás dentro de este octágono, puede ser muy bueno arriba, pero nunca va a faltar alguien que vaya con alguna técnica de suelo, y si no sabes cómo zafarte, claramente puede ser muy bueno golpeando arriba, pero la técnica de abajo es algo determinante, tal cual como lo dice, ¿no? Así es, exactamente. En el jiu-jitsu, una vez te agarran con una llave, si no sabes salir de ahí, la pelea se termina. Sí. A ver, vamos a ver qué es lo que nos depara entonces esta pelea que se viene ya, una de las más importantes en este torneo de Sport Madness Tournament. Así es, empezamos ya con las peleas profesionales, son peleas de round de 5 minutos. Rolando Flores de la ciudad de Cochabamba, ya peleadores, vemos peleadores con más experiencia, peleadores que hemos visto también en anteriores eventos, sabemos cómo se desempeñan, sabemos que son peleadores que vienen ya con una escuela más depurada, con técnica más depurada y a dar buenos shows. Si tuviéramos, profe, que dar alguna característica, porque generalmente por regiones tenemos características, la región de Santa Cruz, ¿tiene alguna característica en cuanto a las artes marciales mixtas? Bueno, en realidad en la ciudad de Santa Cruz se puede decir que fue la pionera a nivel nacional para en la MMA, con las MMA, ¿no? Después tenemos a Cochabamba, un referente importante en la MMA de Bolivia, ya que estuvo quizás paralelo con Santa Cruz al iniciar las MMA en nuestro país, ¿no? Yo tuve el gusto también de participar en un evento de Cochabamba. Eso le iba a preguntar, hábleme un poco de su trayectoria, porque seguramente la gente por ahí no está muy instruida, pero a ver, conoce mucho de las artes marciales, sabe mucho de UFC Internacional, pero no sabe mucho de las artes marciales mixtas acá. ¿Quién es Felipe Villalobos? ¿Cómo es que llega al lugar donde está? Bueno, Felipe Villalobos es... vengo de la escuela, en realidad, de la escuela de karate. Me inicié con el karate de Dojo Tokan. A la edad de los 9 años empecé con el karate, después pasé a entrenar un poco de kickboxing, boxeo, y bueno, ya cuando llegaron las MMA a Bolivia era lo que yo siempre esperaba. Vi lo que era el vale todo cuando la MMA no había, era el vale todo. Eso te iba a decir, ¿no? Yo, a ver, yo no tengo mucha cultura en cuanto a este deporte, pero recuerdo que antes había esa terminología de vale todo. ¿Qué es? ¿Vale todo o MMA? Decir, en realidad, las MMA empezaron como vale todo. No, era, no habían reglas prácticamente, pero ¿qué pasó? Que no eran eventos reconocidos. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos se dio el primer evento de UFC, ¿ya? Y como no eran eventos reconocidos, entonces empezaron a tener problemas. Entonces, ¿qué tenían? Tuvieron que reglamentarlo, y ahí fue que nacen las artes marciales mixtas. Sí, justamente yo estaba tratando de empaparme un poco en lo que son las artes marciales mixtas y cómo es que llegan a ser tan reconocidas a nivel mundial. Y decía que justamente, ¿no? Se conglomeraban en un lugar y entonces habían distintos peleadores de distintas técnicas y procedencias y al final los terminaban metiendo a algún lugar. Así es. Empezaban a pelear. Claro, no había reglas, no había tiempo, no había cómo cuidar al peleador, no había quien los detenga. Entonces, claro, la regulación o los gobiernos están para cuidar a sus ciudadanos. Entonces, está bien, no vamos a dejar que dejen de pelear, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regularlo. Entonces, vamos a poner un árbitro, el árbitro tiene que perseverar por la salud de cada peleador y vamos a decir que hay ciertos golpes que no pueden tener. Correcto. Entonces, a partir de ahí empieza a haber una transformación,
también el reconocimiento. Y bueno, gracias a Dios, se arma lo que se arma, como las artes marciales mixtas, y llegamos ahora a estos grandes eventos, ¿no? Así es, y retomando un poco la historia en Bolivia con la MMA, entonces tenemos la escuela de Felipe, la pionera en MMA aquí en Bolivia. Uh-huh. Ahí estaba la cabeza de Jimmy Zulet, pesando 66 kilos, del equipo Team Actitud, Rolando Flores. Gabriel, a quien también mando un saludo, donde tuve el gusto de participar en Cochabamba en un evento en el que fuimos también con el profesor Carlos Bazán, y bueno, pudimos empezar a poder funcionar y empezar a hacer lo que son los eventos de MMA ya aquí en Bolivia. Bien, sin lugar a duda, la historia siempre es importante y digna de ser escuchada, ¿no? Los representantes de este deporte seguramente en algún momento quisiéramos poder tenerlos acá para que conversen con nosotros también, porque todo suma, ¿no? La experiencia que escuchamos ahorita de tu parte, sin lugar a dudas, enriquece todo esto, y seguramente hay muchos peleadores que quieren llegar a los lugares donde muchos peleadores como McGregor, como John Jones han estado. Entonces, esta clase de eventos y los consejos que está dando, sin lugar a dudas, no van a ser en vano, ¿no? Claro que sí, la verdad que el sueño de un peleador de MMA es poder llegar a formar parte de la UFC, donde va a poder mostrarse ya a nivel mundial, y sabemos, ¿no? Hay peleadores que lo han hecho, por ejemplo, que te mencionaba el profesor Ventry Siler, que pudo llegar a pesar la lona de UFC. También lo tenemos al profesor José David Flores, que también fue la ciudad de Campo Verde, Brasil, con peso de 66 kilos, de gimnasio del equipo de Fusio Team, João Mendes, el representante del lado rojo, lado derecho, nuestro octágono. Otra vez reducimos un poco el peso, profe. Bajamos de los 75 a los 65. Bajamos los 75 a 66 kilos, la verdad, una categoría bien interesante, ya que son peleadores quizá un poco livianos, pero sabemos que una pelea en esta categoría también puede llegar a un knockout, tienen buena pegada y son también peleadores muy ágiles. La verdad que me parece que todas las peleas que hemos tenido han tenido su picante y su específico. No podemos decir esta fue igual a esta. La verdad que desde el principio cada peleador salió a lo suyo. Obviamente la última pelea fue más rápida de todas, ¿no? Terminamos ¿cuánto? En la mitad del primer round terminamos cortando la pelea. Y bueno, no hubo ni segundo ni tercer round, así que vamos a ver si en esta podemos ver la pelea completa en los 5 minutos, ¿no? Así es, vemos un evento, tenemos un evento interesante con un poco de todo, pelea bastante bastante buena, peleadores muy buenos, bien preparados. Y ahora vemos en esta ocasión João Menezes de Campo Verde, Brasil. Vemos a Rolando Flores de la ciudad de Cochabamba en nuestra primera pelea profesional. Pelea profesional e internacional, profe. Profesional e internacional. Las reglas cambian ahora. En la columna cervical, en la columna dorsal y en la columna lumbar. Totalmente prohibido los golpes bajos, prohibido agarrarse de la malla. Si ustedes desean, pueden chocar los guantes. Esquina. Vemos respeto de ambos peleadores, pero también con un semblante decidido a llevarse la pelea cada uno de ellos. Muy bien, empieza la pelea. Empieza a Rolando Flores, Menezes, ¿no? Rolando Flores molestando a la humanidad de Menezes con una low. Menezes estudiando la situación, manejando la distancia. Y como lo suponíamos, el peleador brasilero tratando de llevar al peleador Rolando Flores al piso. João Menezes, ¿no?, presionando contra la jaula a Flores. Hay que tener fuerza en las piernas, ¿no? Para no caer ante tanta
intensidad de llevarte hacia el suelo. Así es, hay que estar bien preparado para poder llevar a cabo ese tipo de trabajo, esa intensidad. Vemos a Joao Meneses presionando constantemente a Flores, tratando de llevar al piso. Uy, los rodillazos que no faltan, profe. Los rodillazos que no faltan, como sabemos, ya una pelea de profesional, donde valen la rodilla, valen los golpes de codo. Meneses agarrando la pierna para llevarse a Flores al piso. Flores tratando de salir de esa situación. Qué diferencia, ¿no? La fortaleza y los golpes al momento de golpear con la malla de la jaula. Así es, vimos a Meneses que presionaba constantemente a Flores hasta que puede lograr su cometido, que era llevar a Flores al piso. Profe, una vez en esta posición, ¿qué es lo adecuado de hacer? Lo adecuado por parte de Flores sería tratar de poner los pies en la cadera para poder alejar al peleador Meneses y poder pararse. En este caso, Meneses lo que puede hacer es tratar de mantener la posición. Lo que siempre nos aconsejan los entrenadores cuando llegamos a una situación de estar arriba del peleador es de primero controlar la situación, de no desesperarnos e irnos al golpeteo o desesperarnos a tratar de buscar una situación si estamos incómodos. La paciencia clave, ¿no? Paciencia, control. Y saber aprovechar el momento, ¿no? Correcto, es el momento, aprovechar el momento, ¿no? Como vimos, creo que se desesperó un poco Meneses para buscar la sumisión. Dejó un poquito de hueco donde Rolando Flores pudo aprovechar la situación y poder pararse. Ahora vemos a Flores. Esta técnica, profe, de estar en el suelo es como invitándolo a venir a la lona. Así es, lo está llamando a su guardia, como se dice en realidad en términos técnicos. Lo llama a la guardia. Rudy Flores no cae en la trampa y le dice que se levante. Vuelven a las acciones, vuelven al intercambio de golpes. Está bastante interesante por parte de Flores, que llega a la humanidad de Joao Meneses. Terminó conectando un buen golpe Flores ahí, ¿no? Bajó un poco la guardia Meneses, justamente en su afán de querer llevarlo al suelo. Cruzado de derecha que llega a la humanidad de Meneses. Meneses que trata de agarrar a Flores para no dejarlo trabajar. Y quiere presionarlo contra la jaula, buscando el derribo. Ese trabajo de jaula, tanto en la presión que hace Meneses como la defensa que hace Flores, es bastante extenuante, bastante cansador. Tienen que estar muy bien preparados ambos peleadores. ¿Y cómo se nota el cansancio físico, no? Se le puede ver ahorita el semblante un poco agotado al peleador del equipo rojo, Joao Meneses. Pero bueno, la técnica también de sostenerlo ahí, ¿no? Así es, vemos a Joao Meneses desesperado por llevar al piso a Rolando Flores. Muy bien preparado Rolando Flores, la verdad que estudió muy bien a su rival, sabía que lo iba a llevar al piso, hizo su tarea en sus entrenamientos y está defendiendo de una manera excelente el peleador de Flores. Lo clave de la preparación, profe, lo decíamos nosotros, saber quién es tu contrincante, cuántos días para prepararte y trabajar en base a eso, en base a tus fortalezas, pero también en base a sus debilidades, ¿no? Así es, y también saber escuchar a tu esquina, es algo muy importante, no desarmarte en tu pelea. Escuchar lo que te dicen para poder llevar a cabo. Justo cuando estaba conectando golpes, aprovechó Meneses para llevarlo al suelo, ¿no? Así es, vemos a Meneses ahora en una posición de guardia completa. A Flores tratando de manejar la situación, incomodar a Meneses para que no trabaje. Meneses trabajando con el gran empound, golpeando a Flores, golpeando la humanidad de Flores. Y ahora tratando de controlar la posición Meneses. Flores un poco extenuado, un poco cansado, abrazando a Meneses. Uy, conectó un buen codo. Conectando los codos y los golpes, esto se llama un gran empound, trabajando a ras de lona a Meneses. Final del primer round. Pelea bastante pareja, la verdad, bastante pareja. Vimos a un Meneses presionando constantemente a Flores. Vemos a Flores que supo defender de una manera excelente. Pero la verdad que va a ser muy difícil para nuestro juez determinarlo, ¿no? La verdad que muy difícil.
Sí, la verdad es que yo tampoco me quiero meter mucho en el ámbito de decir quién es el que tiene la ventaja, pero me parece que, a ver, cuando Meneses quiso llevarse la batuta de llevarlo al suelo a Flores, la técnica, ¿ah?, para sostenerse en el suelo y no caer en la técnica o en la táctica, mejor dicho, de Meneses, hay que saberla reconocer también, ¿no? Claro que sí. Hay la fortaleza de las piernas y del cuerpo de llevarlo hasta el apoyarse en la malla un poco, incluso poniendo el pie casi ras a la lona para tener que apoyar hacia adelante. Entonces, bien, buena la técnica de Flores. Me parece que conectó dos rectos igual, pero no son suficientes dada la técnica de Meneses para el suelo, ¿no? Así es, bastante pareja la verdad. Excelente performance por parte de ambos peleadores. Y bueno, veamos si es que cambian de estrategia, qué le habrá dicho su esquina. Ahora vamos a ver. Otra vez lleva la delantera Meneses desde el principio. Meneses tratando de llegar con esa high kick a la humanidad de Flores. Flores por su parte molestando con las low. Un Superman Punch que llega a la humanidad de Meneses. Gran golpe, ¿no?, por parte de Flores. Gran golpe conectado. Sí, vimos que conectó ese golpe de Superman Punch. Aprovechando para darle unos rodillazos también. Y vemos ahí, ¿no?, a Flores, que ahora es él el que lleva al piso a Meneses. O quizá Meneses, en su estrategia, quiere llamar a la guardia a Flores para poder llevar al piso. Ahora vemos a Meneses tratando de buscar una llave de tobillo, de la cual zafa a Flores de manera excelente. Y ahora defendiendo para poder llevarlo nuevamente a la pelea de pie. Nuevamente con un cruzado de derecha por parte de Flores, llegando a la humanidad de Meneses. Creo que Meneses está tocado y cansado también. Sí, gran golpe que conectó y claramente, profe, no sé si me equivoco, si tuviera un poco más de técnica sobre suelo Flores ya hubiera terminado la pelea, ¿no? Sí, la verdad que no supo sobrellevar la situación, no supo capitalizar. Me hubiera gustado que intente golpearlo un poco más, ya que lo tiene golpeado, lo tiene tocado. Pero bueno, otra cosa es estando ahí. A veces uno en la situación lo vemos claro afuera, ¿no? No te das cuenta. Por eso es importante, como te digo, escuchar a tu esquina, ¿no? Y ellos te dirán, pues no, si lo tenés tocado o no. Y ahí vos saber cómo va a desenvolverte. Claro, y a diferencia de las anteriores peleas, aquí tenemos 2 minutos extras que realmente sacan el jugo, ¿no?, a los peleadores y pueden terminar por dejarlo sin mucha energía para lo próximo, ¿no? Así es, tienen que estar muy bien preparados ambos peleadores para poder llevar una pelea de 5 minutos, que la verdad son muy cansadores, pero sabemos que se preparan para esto, están preparados, están listos, y lo estamos viendo, que se están desenvolviendo muy bien ambos peleadores. Vemos a Meneses, que lleva a Rudy Flores a una guillotina. Creo que Flores descuidó el cuello en esta ocasión y está bien cerrada la guillotina. Creo que es cuestión de tiempo para que Rudy Flores tapee, si es que no puede salir de la situación. ¿Lo puede dormir? No, Flores está todavía en condiciones de seguir con la pelea. Logró salir. Flores estorbando. Buen trabajo de Flores al estorbar a Meneses contra la jaula para que no pueda poder seguir con esa llave. Y así mismo él le salió como él quería, ¿no? Estorbarlo, molestarlo. Mucha fortaleza, ¿no?, para que pueda soltarlo. Mucha fortaleza, algo de reconocerle a Flores justamente es eso, ¿no? Así es, sabemos que son guerreros, sabemos que son peleadores que están muy bien preparados y tienen un corazón de león. Buenos golpes descendentes. Demostrándolo ahora, demostrando su garra que tienen. Porque no es solamente tener técnica, también hay que tener coraje, hay que tener valor para estar dentro de una jaula. Posición incómoda en la que se encuentra Meneses. Lo veo un poco más cómodo a Flores. De rato en cuando termina conectando algún golpe descendente. Así es, molestando con el gran empao. Flores haciendo un excelente trabajo. Vemos a Meneses ya un poco cansado. Los cuerpos sudados también te impide poder mantenerte firme en la posición, ¿no? Te desliza. Uy. Da la sensación de que estando en el suelo, profe, de rato en cuando pierde la guardia Meneses, pero pareciera que es solo un movimiento para que trate de conectar y quede un poco descubierto, ¿no? En realidad lo que él hace es, como te digo, ¿no?
no desesperarse, controlar la situación, controlar la posición. Una vez él ve que tiene controlada la posición, empieza a atacar, empieza con sus embates a la humanidad de Menezes. Me parece muy buen trabajo de Flores en esta ocasión, emparejando la pelea, porque creo que en el primer round se la había llevado Menezes. Obviamente es una percepción muy personal, no tiene que influir en la decisión de los jueces para nada. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, me parece que, claro, desde el suelo se siente mucho más cómodo Menezes, no recibe golpe, no sé si suma o le quita puntos de estar así, profe, pero por lo menos no lo golpean, ¿no? También aprovecha para respirar un poco, ¿no? Respirar un poco, cargar energía para poder otra vez volver a las acciones. Así lo hizo, se paró y fue directo a buscar el derribo. Respeto de ambos peleadores y veamos qué sucede en nuestro siguiente round. Bien, la verdad que en este segundo round un poco más parejo, ¿no? Lo que normalmente, ¿qué digo normal? En el primer round lo que se nos hizo normal, que era que Rolando Flores sea el más, el que esperaba un poco más y que con un poco más de resto físico se pueda llevar un poco más la ventaja. En este segundo round me parece que Menezes iguala un poco más las cosas, ¿no? Desde el suelo, justamente con la técnica que usted decía, terminaba respirando un poco más y terminaba también conectando un poco, cosa que Flores, en su afán de buscar cómo conectar, me parece que también pierde un poco, ¿no?, el resto físico en este segundo round. Así es, la verdad que una pelea muy intensa también, muy intensa, y eso hace que el resto físico se te vaya quizá antes de lo planificado, ¿no? Pero bueno, sabemos que Flores, por su parte, lo vemos entero, también con mucha energía, característico del peleador cochabambino, te diré. El peleador cochabambino, un peleador de garra, un peleador con mucho corazón, ¿no?, que siempre está yendo adelante, puede estar muy golpeado, puede estar muy cansado, pero siempre va a ir presionando a su rival, buscando cómo llevarse el combate. Muy bien, tercer y último round, vamos a ver qué es lo que nos depara este último round en esta pelea entre Rolando Flores y Joao Menezes. Vemos ahora a Menezes que llega con un intercambio de golpe a la humanidad de Rolando Flores. Flores, por su parte, también presionando a Menezes, yendo hacia adelante, buscando la oportunidad para golpear. Excelente golpe de Flores, buscando la zona media de Menezes, nuevamente con el Superman. Y conectó un derecho, cruzado, ¿no?, de derecho que llega directo a la mandíbula, la cara de Menezes. Uy. Nuevo cruzado de derecha, nuevo directo de derecha. Uy, un intercambio. Qué lindo. Buen knockdown por parte de Flores, que llega a la humanidad y termina la pelea. Señores, tenemos ganador. Cochabamba se lleva el combate. Buena, qué buena estuvo la pelea entre Rolando Flores, justamente cuando estaba a punto de darse, me parece que un poco más de violencia ahí en la escena, interviene el árbitro, profe. Sí, interviene el árbitro, creo que oportunamente, porque los golpes de Flores fueron directos y contundentes. Vimos que cae Menezes noqueado, perdido, trató de sobrellevar la situación, trató de agarrar a Flores para que no lo siga castigando, pero ya estaba lastimado. Oportuna intervención del árbitro Cristian Nor. Acertada. Bien, ahí está entonces la determinación que acaba de comentarnos. Abrazo, gran competitividad, respeto. Abrazo. 4 minutos del tercer round. El vencedor es Rolando Flores. Como decimos en nuestro medio, qué peleanga. Qué peleanga, ¿no? Qué buena pelea. La verdad que hubiese esperado que la pelea, cuando tenían un poco más de peso, sea más intensa, que los golpes sean un poco más claros y notorios en el rival. Pero esta pelea estuvo de 10. No, la verdad que fueron al suelo, se entregaron. Me encantó ver ese derechazo y cómo le vuelca la cara, ¿no?, de manera natural, como mirando hacia otro sector. La verdad que así es, la verdad que personalmente esta categoría me agrada mucho, ya que no es muy liviana, son pesos relativamente livianos. De brasileiro, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo estás entrenando para todo eso? Me he preparado 4 meses, aún estando así mal herido de mi rodilla,
igual, no he dado vuelta atrás. Yo estaba seguro de mí y por mi equipo Team Actitud, que me ha ayudado fuerte, aquí a mi sensei René González. ¡Os! Mi oponente ha sido fuerte, pero se aprende de los fuertes. ¡Os! Eso es. Muy bien, ahí las palabras entonces del victorioso de la noche. El reconocimiento a sus profesores. Una de las escuelas que respeto mucho en realidad de Cochabamba, la escuela del profesor René, un profesor que siempre está con peleadores listos para pelear. Podés llamarlo inclusive con una semana de anticipación. Él tiene. Y no solo uno, tienen todas las categorías. Incluso tuve la oportunidad de conversar con él en anteriores eventos y tenía peleadores listos en todas las categorías y me ofreció inclusive la peleadora femenina que la vimos en esta ocasión, alumna de profesor René González. Interesante que existan esta clase de personas que desarrollan talento humano, pero también el talento, profe, para que la gente desarrolle el deporte, pues, ¿no? Que también, se debe preocupar tanto por la fiesta, sino que también pueda invertir su tiempo en desarrollar deporte. Y quién quita, ¿no? Que estén por ahí preparándose para ser un gran campeón sin que ellos lo sepan. Claro que sí. Es importante divertirse, pero también es importante cultivar el cuerpo y la mente con el deporte. Claro, y cuán importantes son estas personas que cuando saben les ha ido bien en la vida, hablando en el deporte, y que tienen esta capacidad, este don, voy a decirlo, de poder enseñar y transmitir lo importante que es practicar un deporte. Y cuando lo practicas a nivel profesional, como lo estamos viendo ahora, lo lindo que es disfrutarlo y vivirlo de esa manera, ¿no? De la manera correcta, enfocándote, entrenando duro, alimentándote bien. Así es muy importante no solo entrenar un deporte, no solo aprenderlo, sino también, llegado el momento, poder transmitir lo aprendido a nuevos valores en el deporte, que son los jóvenes, también enseñarle a los niños, ¿no? Lo que es, no solamente enseñarle a golpear o a tirar unos golpes, a defenderse, sino también saber de que las artes marciales no pueden ser utilizadas para hacer daño, sino tienen que ser utilizadas para defensa personal, para evitar, últimamente se escucha mucho el tema del bullying, evitar el bullying y también no convertirte en uno de ellos. Claro, no hacer uno porque sabes golpear a otros, ¿no? Correcto. Claro. Sí. Eso es lo importante que tenemos también en las escuelas de artes marciales, en los distintos deportes, ¿no? Conozco muchos profesores que siempre tienen esa actitud, ¿no? De transmitir, de enseñar, y de enseñar no solo, como te decía, el deporte, sino de enseñar buenos valores, o quizás reforzar los valores que los jóvenes reciben en casa, también reforzarlos en el gimnasio. Sin lugar a dudas que el desarrollo del deporte acompañado de una buena vida, de buenos valores, es una vida óptima, ¿no? Por eso es que es tan importante también el desarrollo y la práctica del deporte, porque a veces uno no sabe de lo que se está librando al practicar el deporte, ¿no? Claramente hay mucha gente en situación de calle que nunca va a tener la oportunidad de practicar un deporte que tal vez le pueda hacer tanto bien como a las personas que practicamos algún deporte. Pero nada, simplemente un momento de reflexión dada la mención al profesor René de Cochabamba, ¿no? Sí, no, la verdad un excelente profesor, la verdad me parece una labor excepcional la que hacen. También las escuelas acá en Santa Cruz, vemos también escuelas muy importantes que siempre están buscando cómo también traer a formar personas que están en situación de calle, también formarlas, sacarlas de esos lugares, instruirles, enseñarles valores, quizá enseñarles un poco de la palabra de Dios, como es la escuela de profesor Marcelo Salas y Pierre Salas también, a quien conozco desde hace muchos años, y les mando un saludo y felicitar por la gran labor que hacen, ya que forman valores, forman peleadores, forman deportistas y también forman como personas. Claro, sin lugar a dudas, formar grandes deportistas es una buena tarea, pero formar grandes personas es una tarea que realmente es necesaria para el mundo, pues, ¿no? Así es. Formar grandes personas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Nos quedan aproximadamente, profe,
tres peleas. Dos más. Bueno, una antes de la coestelar y luego tenemos la estelar. Así es. Tenemos en esta ocasión, se nos viene una pelea bastante interesante. Tenemos a Rolando Rocha también, quien tengo el gusto de conocer. He visto un peleador con mucha garra, con mucho corazón, de Cochabamba, como te decía. Aquí tenemos los récords. Aquí tenemos los récords. Rolando Rocha. Una derrota, tres victorias. Así. Ya un peleador con experiencia como profesional. Y como te decía, he tenido el agrado de ver también en anteriores eventos, ¿no? Un peleador muy completo, con mucha garra. Un peleador que se puede desenvolver muy bien, tanto parado como también a ras de lona. ¿Qué podemos esperar de Wellington Latino Chibilisky, brasileño, 78-500? Mira su récord, 10 derrotas, 12 victorias. ¿Cuáles son? Bueno, por su récord sabemos que viene muy bien preparado, un récord. Tiene 18 bastante, peleas más que su contrincante. Así es, bastante valor de Rolando Rocha para aceptar esta pelea, me parece. Claro. ¿No? Pero que eso no quiere decir que esté menos preparado. No, como te digo, lo conozco a Rolando Rocha, es un peleador con mucha garra, con mucho corazón, valeroso. Sabemos que puede llevar una pelea bastante pareja con el profesor Wallison, con el peleador, perdón, Wallison Latino, ya en un peso de 77 kilos, categoría también bastante interesante, más pesado, más pegada, peligro de knockout. Seguramente con mucha más técnica a la hora de realizar cada movimiento y cada golpeo, ¿no? Así es, ¿no? Este peleador Wallison Latino que viene de Campo Novo, Du Parecis, Brasil. Du Parecis, Brasil. Una sí. De campeones en todo su deporte. Increíble, ¿no? Increíble. País que siempre está formando peleadores y dándole cabida a todos sus deportistas. A todos sus deportistas en todos los ámbitos. Lo hemos visto que son campeones olímpicos, campeones mundiales, en todos los deportes. Profe, si tuviéramos que reconocer algo que se está haciendo bien, muy aparte de estos eventos puntuales, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Hay alguna organización, alguna representación de las artes marciales mixtas en Bolivia, en Santa Cruz? Que, por ejemplo, si tuvieran que hacer alguna representación al gobierno en busca de pedir ayuda para algún evento, ¿existe? ¿Existe alguna asociación de peleadores de artes marciales mixtas? No una asociación de peleadores de artes marciales mixtas, en realidad. Pero sí hay personas que estamos trabajando, me incluyo en ellos, ya que formo parte también de una organización en un evento que es el Reality Invicto, ¿no? Que trabaja también con peleadores a nivel nacional, en realidad también es el primer evento a nivel Sudamérica, aparte de Brasil, obviamente, ¿no? Primera organización que realiza un reality a nivel Sudamérica, ya, y estamos trabajando para poder formar, para poder sacar adelante este deporte. También sabemos de que todas las escuelas también trabajan en ello, pero es muy importante, como te decía antes, también el que le den cabida al deporte, le den cabida a nuestros peleadores, le den cabida a nuestras escuelas, ¿no? También que las empresas como las que ahora están confiando en este evento sigan también promoviendo este deporte, sigan teniéndole fe y sigan incentivando. Es verdad, no puede faltar el incentivo, ¿no? Siempre, ¿no? Sabemos que los peleadores deportistas de MMA o del deporte de contacto, ya el gasto que hacen tanto como energético como económico que hacen en su vida es bastante pesado, ¿no? Entonces también necesitan ser reconocidos, también necesitan tener un ingreso, ¿por qué no decirlo? No, también sabemos que la parte económica es importante, ya es importante formar peleadores, es importante enseñar deporte, pero también sabemos que tienen que comer, como se dice vulgarmente.
Correcto, necesitan una buena alimentación, es la base de todo, ¿no? Especialmente en estos deportes. A ver, cuando uno trata de practicar el deporte a nivel profesional, sin lugar a duda la alimentación es una base muy importante. Probablemente igual de importante como la del entrenamiento. Probablemente igual de importante como la del descanso, ¿no? Entonces, quizá inclusive hasta más importante, se puede decir, el tema de la alimentación, ¿no? Ya que mediante la alimentación que está recibiendo, si es la adecuada, está recibiendo pues la energía que necesita para poder llevar un entrenamiento a lo que necesita y a lo que necesita. Profesional de la noche, 3 rounds de 5 minutos cada uno, de 5 minutos. 3 rounds de 5 minutos. En la división de 61 kilos, en la esquina azul de la ciudad de Cochabamba, peso 77 y 200 gramos, equipo Team Actitude, Rolando Rocha. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más en putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más en putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más en putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más en putino. El que no diga, el que no salte, el que no diga, chun desmadre, el güey que quedó conforme, el que vio lo del informe, el que no quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere, todo ese puto se muere. Vamos a matón. Vemos entonces a Rolando Rocha con la canción de Molotov, recibiendo la revisión por parte de la gente, la vaselina también, ¿no? Así es, muy importante que lo preparen al peleador para subir a la jaula, se fijan que no tenga las uñas largas, que cuente con el equipo necesario para protegerse, que no tenga las uñas largas, que no tenga vaselina en el cuerpo, lo cual está prohibido. Una vez se hace esto, vamos, peleador arriba, a hacer su trabajo. En la esquina roja, este peleador viene por la primera vez en Bolivia y quiere llevarse más una victoria, con un amplio récord de 12 victorias de derrota, pesando 78 kilos y 500 gramos, de la ciudad de Campo Novo, de Brasil, de equipo Saru Altari, Wallison Latino. Música característica de la región para el peleador Wallison Latino Chivisky. Seguramente profe con técnicas de jiu-jitsu de suelo también, ¿no? Así es, aunque sabemos que también la gente de Brasil está preparada bien. Son peleadores muy completos. Escuela muy conocida como la Chute Box de Brasil, referente a nivel mundial en cuanto al kickboxing y Muay Thai. No, y ni qué decir del jiu-jitsu brasilero, ¿no? Ahí está. Ingresa entonces también Wallison. Wallison Latino Chivilski, del equipo Saruguatari de Campo Novo, Brasil.
Era ahorita, señor Cristian Noval. Señores, ustedes son peleadores profesionales. Quiero una pelea limpia. Está totalmente prohibido los golpes en la parte posterior de la cabeza, en la columna cervical, en la columna dorsal y en la columna lumbar. Totalmente prohibido los golpes bajos y totalmente prohibido agarrarse la malla. Si ustedes desean, pueden chocarse los guantes. Esquina. Mucho respeto desde el principio. Empieza una de las... Bueno, la segunda pelea profesional de la noche, profe. Así es, ambos peleadores listos para las acciones. Chocan guantes. Y vemos a Wallison que va directo con una high kick a la humanidad de Rolando Rocha, tratando de sorprenderlo. Nuevamente con la high kick. Rolando Rocha con la guardia arriba. Listo y preparado para las acciones. 12, una guardia 13, ¿no? Bastante particular por parte de Wallison. Una guardia característica del karate. Rolando Rocha por su parte con una guardia más cerrada. Rolando Rocha vemos guardando un poco la distancia, estudiando a su oponente. Wallison un poco más decidido, tratando de conectar a su oponente con el striking. Vemos con buenas patadas. Claro, más canchero, ¿no? Más canchero, llevándolo a la lona a Rolando Rocha. 18 peleas más que su contrincante Rolando Rocha. Bastante experiencia. Rolando Rocha, por su parte, tratando de salir de esa situación tan incómoda. Wallison tratando de controlar la situación. Ahora vemos una media guardia. Sale de la media guardia y ahora trata de atrapar a Rolando Rocha de la cintura para no dejarlo trabajar. Complicada la situación. Buen trabajo, ¿no? Por parte de Rolando Rocha, saliendo de esa situación incómoda. Ahora volvemos al... No termina de salir de una para entrar a otra, ¿no? Así es. Así es. Wallison vemos tratando de golpear a Rolando Rocha con el striking. Rolando Rocha con una patada a la zona media. Uy. Pero Wallison llega con un cruzado, un volado de derecha en realidad, que no causa mayor de daño a Rolando Rocha. Rolando Rocha nuevamente tratando de medir distancia. Wallison por su parte tratando de castigar. Bastante interesante la estrategia de ambos peleadores. Rolando Rocha que quiere sorprender a Wallison con uno volado. Uy. Nuevamente Rolando Rocha con una buena patada a la zona media. Wallison tratando de buscar el derribo, presionando contra la jaula a Rolando Rocha. Profe, algo que hay que reconocer es que los peleadores de Cochabamba, una fortaleza en las piernas para sostener todo el embistión que tienen los brasileños para tratar de tirarlo a la lona, ¿no? Así es, como te decía, bastante bien preparado, bastante fuerte, con un corazón de guerrero que tienen, haciendo bien su trabajo. Sale de esa situación Rolando Rocha, peleador cochabambino, buscando la distancia en esta ocasión. Wallison ya un poquito más calmado, escogiendo mejor sus golpes. Intercambiando golpes, Wallison con Rolando. Rolando con ese volado que no llega. Tirando golpes Wallison al aire, ¿no? Tratando de manejando muy bien su distancia. Bastante interesante lo que nos proponen ambos peleadores en esta ocasión. Midiéndose un poco más, ¿no? Bajando un poco la intensidad. Así esperando es. El error del contrincante. Escogiendo ya un poquito más su golpe. Tratando de no gastar toda su energía. Ah, el gesto de dolor, ¿no? De low. Uy. Me pareció que llegó a la zona baja de... Impacta la patada en la cara también, sí. ¿No? Rolando Rocha trató de avisar de que había sido un golpe ilegal. Buen boleado de parte de Rolando Rocha, intercambio de golpes de peleadores. Nuevamente Rolando Rocha que llega a la humanidad de Wallison. Parece que lo tiene tocado. Intensa la pelea. Nuevamente con volados. Rolando Rocha tratando de llegar a la humanidad de Wallison. Wallison está tocado, señoras y señores. Rolando Rocha tratando de finalizar esta pelea. Wallison parece que asimila bien esos golpes, tratando de recuperarlo, el embate
que hizo Rolando Rocha con esos volados. La verdad que buena la conexión del golpe que tiró Rolando Rocha. Me parece que lo dejó Grody un poco, ¿no? Lo dejó Grody un poco con esos golpes. La verdad que llegaron muy bien. Golpes muy limpios que llegaron. Rolando Rocha tratando de medir. Otro. Nuevamente llega con ese volado derecho. Un poco más certero y te deja durmiendo ese golpe, ¿no, profe? Así es. Un poquito más de potencia, un poquito más de puntería. Uy. Y no la cuenta Wallison. Bien preparado Wallison por su parte también al haber asimilado ese tipo de golpe. Hay que recibir esos golpes y quedarse parado así. Así es, hay que saber recibirlo, hay que estar muy bien preparado. Profe, si pudiéramos hablar de virtudes en ambos, para no tener que hablar de debilidades, porque me parecen dos peleadores muy fuertes. La virtud de Rocha en la fortaleza de las piernas, de no dejarse llevar a la lona con Wallison Latino, y claro, Latino recibió mucho. Sí, la verdad que una de las virtudes que puedo resaltar de Rolando Rocha es el corazón de guerrero que tiene. Pese a estar lastimado, fue adelante, siguió insistiendo y me atrevo a decir que hasta se puede llevar el round, ya que llegó a conectar bastante golpe y lo tuvo tocado a Wallison. Ah. Wallison empezó con una energía bastante ansioso, tratando de buscar cómo finalizar la pelea desde el principio. La verdad es que hasta por la constitución física vos decís, claro, uno puede tener mejor rendimiento que otro, pero claro, a la hora de empezar a golpearlo, a empezar a golpear al contrincante y empezar a también sostener todos esos golpes. Así es, hace mucho cuerpo también, ¿no? A veces por la emoción te deja llevar y querés finalizar la pelea antes de tiempo, ya, y largás todo. Largas toda tu energía. Mucha descarga de energía también es contraproducente, ¿no? Correcto, correcto. Otra vez empieza con la delantera Latino. Latino con la patada frontal tratando de llegar a la zona media. Rolando Rocha con una guardia bien cerrada. Sí, me parece interesante, profe, de Wallison, la guardia que tiene, ¿no? Constantemente abierta y de pronto la cierra. Así es, como te decía, ¿no? Es una guardia característica del karate, ¿no? Que tienen una guardia más cerrada, las piernas también un poco más abiertas, manejan mejor las piernas, manejan mejor las patadas, como vemos, ¿no? Mejor ángulo de patada siempre, ¿no? No estoy seguro, no sé, no conozco la trayectoria de Wallison en realidad, pero por las características de su golpe me atrevo a decir que viene con una escuela de karate, con una base de karate, ¿no? Y Rolando Rocha por su parte, un peleador muy completo, ha sabido capitalizar los golpes de Wallison y yendo para adelante. Sí, la verdad que ahora se lo voy esperando un poco a ver lo que está haciendo Wallison, pero también decidido en cada movimiento que hace hacia adelante, ¿no? Así es, bastante interesante la estrategia de ambos peleadores. Vemos ahorita, ahora que Wallison se va un poco desordenado con esos golpes, tratando de llegar, ¿no? Lo que llegue, ¿no? Con un embate de cuatro golpes y que llegue como sea. Y la energía que debe descargar en cada intento, ¿no? Así es. No, a veces también eso de tirar demasiados golpes y que no lleguen a la humanidad te saca mucho resto físico. Claro, me imagino. Me imagino porque sale de tu cuerpo con la intensidad de golpear, ¿no? Y de hacer daño. Entonces... Claro que sí. Y al no llegar a la humanidad pasan de largo y bueno. Claro, es energía que de todas maneras ya salió del cuerpo, ya, ¿verdad? Ya salió del cuerpo. Y ahora vemos a Rolando Rocha escogiendo mejor sus golpes en esta ocasión. Lo veo mejor que Wallison en ese sentido, ya que no tira muchos golpes, pero el golpe que larga son certeros, ¿no? Son certeros. No es cantidad, sino la calidad, dicen, ¿no? Uy. Vemos a Rolando Rocha ahora tratando de llegar con un cruzado a la humanidad de Wallison. Wallison ya tratando de coger un poquito mejor sus golpes. Buen cruzado de parte de Rolando Rocha. Conectó. Que lo tiene conectado, lo tiene tocado. Wallison que tiene que cubrirse para que no le llegue esos golpes. Rolando Rocha buscando cómo finalizar en esta ocasión a Wallison Latino. Wallison Latino lo vemos tocado. Creo que el cansancio no permitió que pueda finalizar de una vez por todas esta pelea. Excelente high kick por parte de Wallison al mentón de Rolando Rocha.
queriendo sorprender ahora. Buena potencia de pierna para sostener también, ¿no? Sí, sí, mucha fuerza, mucho resto físico, mucho cardio, tanto en las piernas como en los brazos también. Vemos a Wallison presionando contra la malla a Rolando Rocha. Y Rolando Rocha con esos volados tan fuerte que lo larga. Largando con todo corazón, alma, vida y corazón, como dicen por ahí. Como se nota, ¿no? El cansancio también un poco en estos minutos finales ya de este segundo round. Así es, ya, segundo round, en los minutos finales vemos a ambos peleadores cansados. Tratando de dar todo. ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe por parte de Rolando Rocha! Llega a noquear a Wallison Latino. Tenemos un ganador, señores. Y la pelea se queda en Bolivia, señores. Cochabamba se lleva el triunfo. ¡Qué buen derechazo! Profe, hábleme de la técnica. Un golpe de gancho que llega a la humanidad de Wallison por parte de Rolando Rocha. Llega limpio al mentón de Wallison Rocha. Wallison Rocha en esta ocasión no puede hacer nada. Cae a la lona y Rolando Rocha aprovecha para finalizar la pelea con un poco de golpe a ras de lona para provocar que el árbitro detenga la pelea. Profe, su quinta pelea, tenía solamente una derrota, ahora cuenta una cuarta victoria para Rolando Rocha. Como te mencionaba, quizá el récord que tiene Wallison es impresionante, ¿no? Pero sabíamos que Rolando Rocha tiene bastante corazón, un peleador con bastante garra. Y vemos que pudo volcar esta situación y llevarse la pelea. Hay algo característico de la región boliviana y es que los cochabaminos son duros. Duro para golpear y duro para recibir, claramente. Guerrero. Son unos guerreros. Esa es la palabra correcta con la que yo puedo definir a los peleadores cochabaminos. Bien, una gran pelea, profesor. La verdad que nos emocionamos. Qué buen golpe. Sí, qué buen bastante golpe. Emocionante. Como decimos acá en Santa Cruz, qué la pango. Se la llevó la pelea. Excelente gancho, la verdad. Vemos respeto por parte de ambos peleadores. Digno reconocimiento de su contrincante, la verdad que buena pelea. Eso es lo lindo de alegra, este la verdad que alegra verlo reponerse, ¿no? Porque después de semejante golpe. Sí, sí. La verdad que, como te digo, son peleadores preparados, que están. Saben asimilar este tipo de golpe. Rocha. Excelente pelea. Linda pelea. Ahí están las modelos de Active y justamente entregando la bebida que le dará la recuperación al ganador de esta noche. Primeramente, agradecer a mi oponente por subirse aquí al octavo. No cualquiera lo hace. Un guerrero muy fuerte, tolerante a los golpes. Agradecer a la organización, a todos los que son parte de la organización, por realizar estos campeonatos. Son muy importantes para nosotros porque estamos creciendo el nivel. Lo importante es que nosotros tenemos que subir el nivel acá en Bolivia y lo estamos haciendo con atletas internacionales que son muy buenos en lo que hacen. Segundo, agradecer a mi equipo, Gunter, mi sensei, mi mentor, que siempre está conmigo apoyándome en todas las peleas. Agradecer a mi equipo también que está ahí arriba. Agradecer a mi familia, pero todo, sobre todo, agradecer a nuestro creador, a Dios que esté en el cielo, que nos mira, que nos cuida, que cuida de mí, que cuida de mi oponente. Gracias a todos, gracias a los jueces, a todo el mundo. Gracias Bolivia, que nos ven en la TV. ¡Osu! Gracias. Orlando Rocha. Muy bien, esas eran las palabras entonces. El último ganador, Rolando Rocha. Estamos ante la pelea coestelar, profe. Se viene Denis Atom Alcocer y el peleador Daniel Reis. Así es, Denis Alcocer también con bastante experiencia, un peleador cochabambino. De la Escuela Actitud también, del profesor René González. Y Daniel Reis, el equipo Benson Fight, de la ciudad de Caixa do Sul, de Brasil. Un peso de 85 kilos, ahora vemos peleadores más pesados. Una pelea bastante interesante con
con mayor potencia. Vamos a ver ahora golpes con mayor potencia. Golpes más certeros probablemente, ¿no? Quizá más certeros, pero con más fuerza también. Denis Atom Alcocer, profe. Es su tercera pelea profesional la que vamos a ver. 0 derrotas, 2 victorias. Y Daniel Reis tiene 1 derrota, 7 victorias. Esta es su 9ª pelea. Daniel le lleva 6 peleas de ventaja a Denis. 6 peleas de ventaja que, como te decía, claramente, como lo vimos anteriormente, no fue garantía para que gane el peleador brasilero. Rolando Rocha se llevó una victoria bastante justa, una muy buena pelea, muy bien preparado. Esperamos lo mismo del peleador Denis Alcocer. Sabemos que es un peleador bastante completo, con una buena pegada de knockout. Y Denis Reis, peleador también bastante completo, con un récord bastante impresionante. Sí. Me llama mucho la atención que los peleadores cochabambinos y sucrenses, la verdad que dando la talla... Muy buena talla, profe. Así es, dando la talla a la situación, porque vemos que también el récord que manejan los peleadores brasileños está bastante extenso, una muy buena experiencia que tienen, pero como te decía también anteriormente, los peleadores cochabambinos, los peleadores del interior, tienen bastante corazón, bastante garra, están bien preparados también, y Cochabamba, como siempre, dando buenos prospectos. Sí, la verdad que... Me quedé bastante anonadado con la fortaleza que tenían para resistir el embate de que, claro, de que te quieren tirar obstinadamente hacia el suelo y la fortaleza de las piernas, de mantenerse en la posición y encima generar fuerza en los brazos para mantenerlo distante y que no te apliquen un golpe, no. Así es. Probablemente yo no conozca mucho de técnica, pero a mí me están impresionando. La preparación que tienen que tener los peleadores para este tipo de deporte, para este tipo de peleas, tiene que ser completa, fuerza, energía, cardiovascular, técnico, y como te decía también la preparación psicológica que tienen que prepararse, que tienen que recibir por parte de sus entrenadores, ¿no? Como también la alimentación, cuidarse también, descansar lo necesario, ¿no? Entonces es bastante el sacrificio que tiene que hacer un peleador para llegar a una jaula. Imagínate todo el trabajo que tiene que realizar un peleador para estar 15 minutos en una jaula. 15 minutos. ¿No? Tanto trabajo, tanto sacrificio se define en solo 15 minutos. Y hay veces que ni siquiera son 15, ¿no? En el peor de los casos. En el peor de los casos, ¿no? Claro. ¿No? Como también vemos que cuando son peleas también de por título, ya son peleas a 5 rounds de 5 minutos, bastante tiene que ser la preparación de peleador. Claro. Para llegar en óptimas condiciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Recuerdo yo una vez una pelea de un luchador argentino, el yacaré, no me acuerdo qué le decían, el yacaré algo, pero fue un peleador argentino que se puso de moda porque peleó con un personaje de kickboxing en Argentina, y ahorita se escapa mi nombre, pero muy famoso él. Hicieron una pelea ahí bastante popular, ¿sí? Ganaron mucho dinero al respecto. Luego hacen una segunda pelea con este representante, el yacaré, con no sé qué otro peleador. Viejo, le hicieron publicidad a la pelea, si no me equivoco, 6 meses. Entrenaron, que te voy a partir, que no sé qué, que no sé cuánto, que bla, 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 bla. Entraron, literalmente, los primeros 20 segundos, el yacaré le da una patada a su contrincante. No sé qué efecto o qué golpe pudo haber tenido mal, pero el empeine se le vuelve, o sea, como que el tobillo se le haya bajado al empeine. Uh-huh. En la primera patada se acabó la pelea. O sea, para todo lo que se preparó fue la patada, y claro, darse cuenta de que no puede seguir peleando, knockout técnico, se acabó la pelea, ¿no? A veces no son ni 15 minutos, ¿no? Y chau show. Chau show. Chau, chau. Claro, ya ganaron su dinero, pero los que fueron a ver pelea dicen... No, pues se quedan con la gana de más, ¿no? Claro, por eso te decía, a veces en el peor de los casos o en el mejor de los casos, como querrás verlo, son 15 minutos, pero a veces es 15 segundos, 10 segundos si no entras concentrado, ¿no? Así es, o un movimiento mal hecho. Ya también pudimos ver en una de nuestras peleas, uno de los peleadores que creo que se estaba llevando la pelea, sabemos que se le estaba llevando en realidad la pelea, ya que tenía su contrincante bastante lastimado, un movimiento, se lesionó, se acabó la pelea. Increíble. Bueno, la clara muestra de que la preparación constante y genuina para todos estos momentos
te pueden llevar a prevenir esta clase de lesiones, ¿no? Si te entrenás mucho, te alimentás bien, encima descansás bien, claramente los resultados pueden llegar a costar un poco, profe, pero si trabajás bien, los resultados deben ser... Sí, la verdad que hay que saber trabajar también, ¿no? Para tratar de no llegar lesionado. El trabajo que se tiene que hacer día a día tiene que ser con mucho cuidado, bien manejado y siempre cuidándote de las lesiones. Aunque sabemos que también decir que un peleador llegue al 100 a una pelea es muy raro, la verdad. Claro. Siempre llegan golpeados, llegan con algún golpe, alguna lesión, pero que quizás pueden sobrellevarla durante la pelea. Claro. ¿No? Como también hay lesiones que son fuertes, que te obligan a cancelar una pelea a último momento también. Y eso es lo importante, por eso es muy importante saber llevar bien a cabo tu entrenamiento para evitar este tipo de... Claro, es verdad. Todo lo que dice el profesor suma sin lugar a dudas. Y estamos aquí en este gran evento realizado por Sport Madness, esperando ya para la pelea coestelar y luego la pelea estelar. La pelea estelar será entre Agustín Velázquez, del Team Elite de Brazilian Jiu-Jitsu, de la ciudad... No, yo dije Brazilian Jiu-Jitsu, de BJJ. BJJ en realidad es Brazilian Jiu-Jitsu. Sí, ok. De BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, de la ciudad de Salta, Argentina, y Pedro Sousa, de Fusion Team, ciudad Nova, Bolivia, Brasil. Esa es la pelea estelar, y esta coestelar que estamos justamente a la espera es de Denis Atom Alcocer y Daniel Reyes. Cochabambino frente al brasileño. Así es, ambas peleas, la verdad, bastante interesantes. Sabemos que estos peleadores están muy bien preparados. Conocemos a Denis Alcocer, de la ciudad de Cochabamba, peleador muy completo. Y Pedro Sousa también, un peleador profesor de Jiu-Jitsu brasilero. Hemos visto también participar aquí en anteriores eventos, en lo que ha podido llevarse la victoria también, con peleas bastante contundentes, de manera ¿qué te puede decir? Absoluta. Claro, es verdad. Bueno, estamos a la espera de justamente la pelea coestelar entre Denis Atom Alcocer y Daniel Reyes. Vamos a ver qué es lo que están esperando. Ya tenemos el ok, justamente el presentador acaba de ingresar a la jaula. Vamos a escuchar la presentación de la próxima pelea coestelar en este gran evento. Llegamos a nuestra pelea coestrella de la noche. En vivo directamente de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook. Llega a ustedes gracias a Sport Madness. Esta pelea viene de 3 rounds de 5 minutos cada uno de ellas. En la división de los 85 kilos. En la esquina azul de la ciudad de Cochabamba, peso 85 kilos y 400 gramos, del equipo Team Actitude, Denis Atom Alcocer. Denis Alcocer, de la ciudad de Cochabamba, haciendo su ingreso a las aulas, preparando, haciendo su respectivo preparativo para entrar a las aulas, un poquito de vaselina, se despide de su esquina, golpecito a la espalda para que reaccione y vamos a pelear. Esperando el ingreso del peleador Daniel Rey. Sí, veíamos la presentación de Denis Atom Alcocer a la espera del equipo rojo, Daniel Reyes. 85 kilos aproximadamente, ¿no? El peso de ambos peleadores. Una pelea de alto peso. Así es, una pelea alto ya. Alto voltaje. Ya más pesadita. Peleadores que llevan poder en los puños. Prohibido parpadear, porque sabemos que un golpe puede acabar una pelea en estos pesos, en esta categoría. Directamente de
Cachorro do Sul, Brasil, con récord de 7 victorias y una derrota, llegando por su primera vez al suelo cruceño. El equipo, el del equipo Venoso Fighter, pesando 84 kilos, Daniel Rey. Daniel Rey, peleador de Brasil, del equipo Verson Fight, haciendo su ingreso de la ciudad de Caixa do Sul, do Brasil, un país más grande del mundo. Daniel Rey, peleador que se ve bastante fuerte en esta ocasión, una categoría de 84 kilos. Como te decía Brian, prohibido parpadear en esta pelea, porque sabemos que un golpe puede ser producto de un knockout. Me parece que el peleador Daniel Rey está notando cierta obstrucción ahí en la parte de la luna. Me parece que está mojado, o no sé si es que está manchado. Sí, 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 está mojado. Sí, 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 de que está mojado. Importante, ¿no? Que sí, esté seco, importante. Todo porque... A veces la lona se... Sí. Esta pelea está monitorada por Servicio Médico Azul. Y te puede costar la pelea, en realidad. Tiene que estar la habla en óptimas condiciones para poder pelear. Escuchamos las reglas del juez. En la columna cervical, en la columna dorsal y en la columna lumbar. Está totalmente prohibido los golpes bajos. Está totalmente prohibido agarrarse de la malla. Si ustedes desean, pueden chocar los guantes. Vamos a esquina. Muy bien, ambos peleadores listos para empezar las acciones. Que suene el oñete. Vemos a Daniel Reyes tratando de llegar a la humanidad con una low. Y Alcocer tratando de frenar ese embate con unos golpes de... Buen recto izquierdo, ¿no? Llave directo. Nuevamente con el 1-2. Uy, con todo al suelo. Reyes, que puede llevar a la lona a Denny Alcocer buscando una sumisión. Llega a ganarle la espalda a Denis Alcocer, buscando lo que es un mataleón. Denis Alcocer tratando de controlar. Mucha intensidad desde el principio, ¿no? Sí, uy, tremendo golpe, ¿no? Como te decía, unos peleadores bastante pesados. Tratando de agarrar el guante, lo cual está prohibido por parte de Denis Alcocer. Uy, lo tiene, ¿no? Golpeando a Denis Alcocer para que pueda abrir esa guardia y poder... Lo tiene, ¿no? Someter a Denis Alcocer. Difícil situación para Denny Alcocer, pero... Pues más bien libró, ¿no? Pensé que no se libraba. Sí. Ahora vemos también que Daniel Rey, no deja pasar esta situación. Uy, lo no tiene, lo tiene, Denny... lo tiene, lo tiene. Finalizó la pelea. Finalizó la pelea. Daniel Rey se lleva la victoria para Brasil. Denny Alcocer en esta ocasión no puede hacer nada. Parece que se descuidó un poco en la guardia, ¿verdad? Dejó los brazos hacia abajo. Excelente trabajo por parte de Daniel Reyes, ya que pudo sorprender a Denis Alcocer bastante rápido. Llegó al piso, ganó la espalda, controló la situación, buscó el mataleón, insistió y se lleva la pelea. Sí, justamente me parece que esa distracción fue la final, ¿no? Esa cara de preocupación. Por su división a 3 minutos y 46 segundos de primer round. El vencedor es Daniel Reyes. Otra cosa y un error. Que te sorprendan de esto, un pequeño error, como te decía, te cuesta la pelea.
y bueno, lo pudimos ver en esta ocasión. Es verdad, y era verdad, profe, que no teníamos que sí, pestañear, ¿no? Porque ni vino dio la oportunidad de ver un pedacito, tal así cual es. La oportunidad que tuvo Daniel Reis ahí, terminó ganando la pelea, ¿no? Así es, fue bastante rápido, no dejó actuar el profesor, el peleador Daniel Reis, se fue directo y ahora dando su palabra. Escuchamos las palabras del peleador. O pessoal da Bolívia, diga. Quero agradecer muito quero agradecer muito todo o povo da Bolívia, galera de Santa Cruz. Chegamos aqui, não conhecia ninguém. O povo recebeu nossos braços abertos. Muito gosto por el país. É uma honra lutar aqui e, pô, só quero agradecer a todos os envolvidos de eu estar aqui hoje. Orestes, Sombra, minha família, minha sogra, minha mulher, minha mãe, todo mundo que está envolvido nesse meu retorno. E é isso aí, muito obrigado por tudo. É isso aí, Daniel Reis, o vencedor de Las Cuatro Estrellas. Gente de Bolivia y bueno, a la gente de su equipo también, ¿no? Con la oportunidad de pelear en este torneo. Y bueno, ahí está. El ganador de la pelea coestelar, Daniel Reis. Entonces, en representación de Brasil, profe, le cuento. Tenemos 10 minutos en espera a la pelea estelar. Tenemos 10 minutos para ir a tomar un break. 10 minutos para ir a relajarnos y esperar lo mejor de la pelea estelar. La pelea que se viene. Tenemos 10 minutos para lo que se viene entre Agustín Velázquez y Pedro Sousa. No se desprendan. En 10 minutos estamos aquí para la pelea estelar. Nos tomamos un Activate. Nos tomamos un Activate. Salud. Saludcita.
Girl, them skiller, chick. Thunder ball, so me give it to, so me give it to, so me give it to our girls. 5,000,040, naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunder ball say, well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. See the girl them broke out from the floor. From you don't want a workplace performer. From you don't want a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah. Eat no yam, no steam fish, nah. No green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. And girl, you got the test out, but you know we are soft, cause girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make it de-stress out. Me have a flat to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. I'm crazy now, this street, drop it and I bridge it on flavor, yo. Time for we make baby now, so stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't blame me now, cause I'm a fritz and fat, not greedy, yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. A player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love, all your fixing and your blows and your fighting and your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. See the girl them broke out on the floor. From you don't want a workplace performer. From you don't want a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah. Eat no yam, no steam fish, nah. No green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Podemos volver. You
up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Damas y caballeros. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. La pelea más esperada de la noche. Y diga usted, gracias a la gestión de la organización del Sport Madness de Santa Cruz. Yo también vi un directo de la pelea estrella de 3 rounds, 5 minutos. Cada uno de ellos en la división de 66 kilos. En la esquina azul. De la ciudad de Salta, Argentina, pesando 66 kilos, equipo Team Elite BJJ, Agustín Velázquez. Tiene 5 victorias y 3 derrotas y su récord personal pesando 66 kilos. La entrada de la última pelea estelar para esta noche. Por fin llegó la hora esperada, el plato fuerte de la noche, la pelea entre Pedro Sousa contra Agustín Velázquez, choque de naciones, Argentina versus Brasil. Pedro Sousa, que radica en Bolivia hace bastante tiempo y lo hemos visto participar ya en anteriores eventos. Profe, yo aquí tengo el récord de los peleadores, se lo voy a nombrar. Usted me va a decir si existe alguna ventaja o no. ¿Y por qué no y por qué sí? Agustín Velázquez tiene 8 peleas, 3 derrotas, 5 victorias. Pedro Sousa tiene 4 derrotas, 16 victorias. 16 victorias. Tiene 20 peleas en su haber Pedro Sousa, 16 victorias, solo 4 derrotas. Y Agustín Velázquez tiene 8 peleas en su haber, 5 victorias, 3 derrotas. Estamos hablando aproximadamente de 17 peleas de diferencia, profe. Y bueno, la verdad que casi la misma cantidad de derrotas, pero 17 peleas de diferencia en victoria, ¿no? La verdad que el récord de un peleador dice bastante, pesa mucho. Creo que Pedro Sousa en esta oportunidad se puede llevar una victoria contundente contra Agustín Velázquez, y porque es un peleador bastante completo, muy bien preparado. Agustín Velázquez también es un peleador completo, no con tanta experiencia. Creo que esta vez inclino por Pedro Sousa. Equipo Team Elite BJJ, Agustín Velázquez. Es importante y correcto, esa es la palabra, esa es la frase adecuada, creo, en esta parte. Y escuchamos la presentación y la música entonces de Agustín Velázquez, de la ciudad de Salta, Argentina. ¿Qué podemos esperar de una pelea profesional y la estelar, profe? ¿Golpes mejor dados, una guardia mejor esperada? Así es, bueno. ¿Una táctica mejor planteada? Esperamos en realidad técnica, un buen espectáculo, no unos peleadores que estén buscando golpes al azar, no, con una buena técnica, mostrando las habilidades que tienen y bueno, la experiencia que tienen en el octágono, con tantas peleas que tienen, lo tiene que demostrar ahora, ¿no? Entra confiado, ¿no? Confiado, haciendo algunos movimientos de izquierda a derecha, caminando. Sí, la verdad que este peleador, Agustín Velázquez, un peleador bastante bueno, bien preparado, con, pese a que no tiene la experiencia que tiene Pedro Sousa, ¿no? Pero lo hemos visto en buena batalla, con un excelente performance. Entonces sabemos que puede dar también sorpresa. Claro que sí. Este peleador tiene un amplio récord de 16 victorias, 4 derrotas.
Viene de Jaciara, Brasil, pero representa Santa Cruz de la Sierra, pesando 66 kilos. Equipo Fusion Team, Pedro Souza. Otra música característica regional de Santa Cruz. Así es, se ve que Pedro Souza, con los años que viene viviendo en nuestra tierra, le ha agarrado bastante cariño. Hemos visto a Pedro Souza anteriormente en otros eventos. Sabemos cómo se desempeña, sabemos que es un excelente yujicero. También tiene un muy buen striking. Sabemos que es un peleador completo también y bueno, no creo que sea la excepción en esta noche para darnos un buen espectáculo. Sí, tal cual, como todos hemos estado esperando esta gran pelea para el final, uno siempre espera que el plato fuerte quede para el final. Ojalá que esta pelea, por el bien de los que disfrutamos el deporte, dure los 5 minutos en cada round, ¿no? Esperemos. Bueno, esperemos también que termine bien. Claro, es verdad. Porque ¿qué es lo que quiere un público? Queremos ver una finalización. Es verdad. Ya sea por nocaut, ya sea por alguna sumisión. No, pero siempre ver un lindo espectáculo. Sin lugar a dudas es lo que esperamos. Esta gran pelea estará, lo vamos a repetir, Agustín Velázquez en el equipo azul, ya en el lado izquierdo del octágono, y en el lado derecho, en el lado rojo, estará Pedro Souza del equipo Fusion Team, recibiendo justamente las últimas revisiones por parte de los jueces, previo a ingresar a la jaula, como le dicen, profe. Así es, vemos a Pedro Souza ya preparándose para su ingreso a la jaula, la respectiva vaselina, revisión de que tenga su equipo de protección. Y listo, vemos a Pedro Souza mostrando respeto a su rival antes de la pelea, haciendo su movimiento de calentamiento, como queriendo intimidar también un poco al rival, ¿no? Así es, mostrando las habilidades, mostrando un poco sus habilidades. Cristian Nova, esta pelea está siendo monitorada por el Servicio Médico Azul. Señores, ustedes son peleadores profesionales, quiero una pelea limpia. Está totalmente prohibido los golpes en la parte posterior de la cabeza, en la columna cervical, en la columna dorsal y en la columna lumbar. Totalmente prohibido los golpes bajos y totalmente prohibido agarrarse de la malla. Si ustedes desean, pueden chocar los guantes. Aquí. El árbitro principal, ambos para sus lados. Listo para la acción. Listo para la acción. Arranca. Veamos la pelea. Qué nos proponen ahora en esta ocasión estos peleadores. Si se van directo a buscar la finalización o van a tener el minuto de estudio que normalmente caracteriza. Queriendo agarrar el golpe de patada por parte de Velázquez, ¿no? Así es. Ambos peleadores castigándose con las low, tratando de intercambiar un poco de golpes. Vemos a Agustín castigando con la low también. Pedro Souza tratando de buscar una patada de giro, manteniendo su distancia, ambos peleadores, estudiándose. La diferencia, ¿no?, de una pelea profesional y una preprofesional, profe, ¿cómo se esperan? No hay golpes al aire, ¿no? Así es, no hay golpe buscando a la suerte, sino son golpes bastante estudiados, bastante bien pensados. Mayor técnica a la hora de moverse también, claramente. Así es, no hay golpe al aire, no hay golpe buscando suerte, como te decía. Golpe que larga siempre que busca la humanidad de su adversario. Al parecer un movimiento característico del peleador Souza es la patada de dando vuelta, ¿no? La patada con giro. Sí, ya vemos que la viene buscando por cuarta vez en la noche. Cuarta vez en esta noche. Uy, enganchó. Buen cruzado, tratando de entrar en el clinch. Pedro Souza, Agustín queriendo presionar. No sale. Contra la jaula. Pedro Souza, que gana la espalda de Agustín Velázquez en esta ocasión, queriendo buscar un mataleón, la tiene encajada, Agustín tratando de defender, ganando la espalda Pedro Souza para ejecutar un mataleón, parece que la tiene cerrada, finaliza la pelea, señores, tenemos ganador, Pedro Souza finaliza
con un mataleón. Ahí vemos el festejo del ganador, el gran ganador de la noche, Pedro Sousa. ¿Lo esperábamos, profesor? Algo así. No lo esperaba, la verdad. Agustín Velázquez también se lo ve bastante decepcionado y sorprendido. Esperaba. Por finalización, el primero round, por finalización. De la esquina roja. El peleador de Argentina, ya que me parece que no estudió bien a Pedro Sousa y él se fue a buscarlo a Pedro Sousa para llevarlo al piso. Se fue, buscó el clinch, buscó agarrarlo. Me parece que la estrategia que debió plantear en esta ocasión con tres minutos fue la del striker. Claro. El primero round, en este caso, el ganador fue de la esquina roja, es propia decisión. Correcto, me parece bien la apreciación que acaba de dar. No, fue presa de su reconocimiento. Pedro Sousa pudo aprovechar el movimiento de Velázquez y bueno, se lleva una merecida victoria. Ahí el reconocimiento justamente de los compañeros cuando le entregan su bebida para que se rehidrate, y vamos a escuchar las palabras del ganador de esta noche, el gran ganador de la pelea estelar, Pedro Sousa. No pues, pariente, camba pues. Chicos, quiero agradecer primeramente a Dios por me dar la honra de poder estar haciendo lo que me gusta, mismo que estoy en otro foco. Y en segundo, toda mi familia, mi equipo y todas las personas que torcen por mí, todas las personas acá en Bolivia, que es mi segunda casa, Santa Cruz, Bolivia. Me siento más que más a vontade, más que mi casa acá. Cadê mi contrincante, por favor, vení acá. Agustín, un aplauso para Agustín, porfa. Quería pelear con alguien de Bolivia, pero nadie aceita pelear conmigo. Estoy acá para cualquier boliviano 66 o 61 kilogramos, que venga. Gracias, Agustín, es el único que teve la coraje de venir pelear conmigo. Hay atletas aquí que se dicen completo, que é o melhor de Bolívia, então vem em 61. Estou aqui esperando todos. Que venha qualquer. Graças, Agostinho, graças a Madness Fight Tournament. Vou ser campeão desse evento. Pode escrever isso. Graças, Agostinho, por favor. Bueno, primeiro que nada, quero agradecer ao evento, a Pedro. A verdade que a pelea la agarré com poca anticipación y bueno, estoy preparado siempre. No se dio como esperaba, pero quiero volver a luchar, volver a participar de nuevo. Va a volver a pelear en el evento, tranquilo. Llama el dueño del evento acá, por favor. Los atletas que están acá todavía, los atletas que pelearon, todos por favor acá adentro. Gracias por el evento, Nico, Nicolás. Gracias por estar apoyando el deporte en Bolivia en medio de esa crisis económica y de la salud que estamos pasando acá en Bolivia. Es muy difícil que hagan eventos así, de ese porte, mismo con la magnitud que estamos haciendo, sin público, más aún, ¿no? Yo sé que ya es un amor, por amor al deporte. Últimas palabras, gracias a Unifrance por siempre estar me apoyando. Unifrance, la única universidad que apoya las artes marciales en Bolivia, que está apoyando de verdad. Os. Llamamos a todos los peleadores, por favor. Todos los que quedan, por favor, si pueden entrar aquí al octágono. A todas las personas, igual que nos ayudaron, a todo el staff, por favor, pasen. Este evento no se hubiera logrado sin ellos, así que por favor, todas las personas que nos estuvieron apoyando igual, tienen que estar dentro del octágono. ¿Dónde está? ¿Estamos todos ya? Todo el staff, nadie más queda. Vamos, las personas. Todos que ayudaron el evento, todo el staff,
José David, igual, todo, por favor. Muchas gracias a todos. El primer evento de la Sport. De la Sport Semanas. Quiero agradecer a todos los involucrados con el Sport que están haciendo aquí. Quiero agradecer a la Facebook. Y agradecer a todos los eventos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Vamos a agradecer entonces a todos ustedes por habernos premiado con su audiencia en este gran evento que realizó la familia de Sport Madness en su primera versión de este torneo, profesor. Agradecerle por sus comentarios, por su presencia y bueno, por bancarme aquí con los comentarios. Agradecerle por hacerme sentir seguro también en esta primera transmisión relatando deportes de artes marciales mixtas. No, la verdad, un placer, Brian, un honor también haber compartido este programa con vos. Y también, bueno, agradecido con la organización por la invitación y estoy presto para poder aportar con mi granito de arena para posteriores eventos. También agradecer a los auspiciadores del evento, ya que gracias a ellos también se da este tipo de eventos en el que pueden mostrarse nuestros valores bolivianos. Correcto, es así. Muchas gracias, profe, por su tiempo, por sus palabras. Y bueno, una vez más agradecerles a Madness Fight Tournament en su primera edición. Un saludo y un agradecimiento especial a Nicolás Lederman, que ha confiado en esta pareja de deportistas, esta pareja de apasionados del deporte, para que podamos relatar y comentar todo lo que ha sucedido en este gran evento. Desde aquí nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.